Bueno, pues nada, ya estamos en riguroso directo. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, independientemente de la franja horaria de la iberofonía a la que os encontréis. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Santiago Armesilla y bueno, en mi canal, yo diría que en mi canal uno de los temas que más hemos tratado con varios invitados, con varios analistas y con varios vídeos es el de la leyenda negra. Y una persona que desde hace años está destacando en la investigación, en el estudio y en el análisis bibliográfico, documental y también a través de ponencias y charlas en torno a la leyenda negra es la persona que aparece a la izquierda de la pantalla y que ahora mismo se puede decir que es uno de los escritores, investigadores y conferenciantes más seguidos y reivindicados en el mundo de habla hispana en general y en México en particular. Muchos lo habéis pedido desde hace tiempo y para mí es un gran honor contar por fin en mi canal con el profesor Juan Miguel Zunzunegui de México. Profesor, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Gracias, Santiago. Encantado. A mí también me decían mucho que cuándo iba a estar en tu podcast, así es que pues qué bueno que estamos aquí los dos. Sí, buenísimo. Para que la gente entienda con qué persona estamos hablando, voy a leer un poco la biografía que aparece en su página web y hablar de algunos libros que ha escrito. Tal y como aparece en su página web, zunzunegui.com.mx, que dejo abajo en la descripción, se define como músico, poeta, loco y académico. Nació en México, pero prefiere ser ciudadano del mundo y mestizo de todas las culturas. Es licenciado en comunicación, especialista en filosofía, geopolítica y religiones. Da cursos de ello y hace promoción constante en su Instagram y otras redes para que lo podáis seguir. Todas sus redes están abajo en la descripción para que pinchéis en ellas. También es investigador, maestro en materialismo histórico y teoría crítica, ahora le preguntaré por ello, y doctor en humanidades. En el año 2009 optó por la aventura del mundo de las letras y que alterna con clases y conferencias. Es autor de varios bestsellers, destacando entre ellos, algunos los tiene en la mano, Los mitos que nos dieron traumas y la trilogía El misterio del águila. Tiene una reciente obra llamada Falsificar la historia, vamos a hablar un poco de ello también. Los mitos que nos dieron traumas se celebró hace poco el 10º aniversario del mismo. Un libro muy importante sobre Hernán Cortés, Encuentro y conquista, y la novela histórica El misterio del águila, más muchas otras que la verdad es que merecen muchísimo la pena. Profesor Zunzunegui, quiero preguntarle primero sobre la cuestión de materialismo histórico y teoría crítica, porque entiendo que eso lo estudió en la Universidad Complutense de Madrid. Así es, fue un poco un accidente, Santiago. Fíjate que yo me fui a Madrid, originalmente iba yo a estudiar un doctorado en filosofía. Fue una cosa muy rara. Un día aquí en México me encontré en un café con una amiga de la maestría. Me dijo, ay, me voy a ir a estudiar a España, me conseguí una muy buena beca. Y dije, ah, yo también me quiero ir a estudiar a España. Me metí a ver qué había en la Complutense, me metí a un doctorado en filosofía. Pero claro, como hice todo sobre la marcha, es decir, lo decidí y un mes después ya estaba yo en España, no tuve tiempo de conseguir beca, ni residencia universitaria, ni todas esas cosas, ¿no? Entonces me fui un poco a la aventura a hacer mi doctorado en filosofía y ya estando ahí, en España, me presento un día, voy al campus de la Complutense, pues para ver cuándo empezamos, qué hay que hacer y demás. Me dicen, ay, no le dijimos, es que al final no se va a abrir el programa. Uh-huh. Y yo, oiga, pero ya vine de México hasta acá, ¿cómo que no se va a abrir el programa? Y el tema es que había dos estudiantes de Chile que al final no fueron, entonces no se juntó quórum, y entonces de pronto estaba yo en Madrid, listo para hacer mi doctorado en filosofía, con el detalle de que no abrió el doctorado. Y pues ya estaba yo ahí, a ver, yo había vendido todas mis cosas aquí en México para irme. Vendí mi auto, me puse a vender todo lo que había en la casa. Y dije, pues ni modo que me regrese, ¿no? Entonces fue de, bueno, pues, ¿y qué hay? ¿Qué hay abierto? Y pues de pronto había un posgrado en materialismo histórico, marxismo y teoría crítica. A ver, yo había estudiado teoría crítica cuando estudié la licenciatura en comunicación. Llevé unas materias muy interesantes donde vimos teoría crítica, que me pareció que valía la pena. Pero además, ya estaba yo ahí. Algo tenía que hacer, ni modo que me regresara. Pero además era muy raro porque era la Universidad Complutense de Madrid en conjunto con una tal Fundación de Investigaciones Marxistas. Uh-huh. Entonces dije, bueno, pues mira, ya estoy aquí, algo tengo que estudiar, qué diablos, me metí a ese posgrado. No me gustó, no lo disfruté nada, fue una de las peores experiencias que he tenido en la vida.
pero bueno, pues había que vivirla, porque de pronto, bueno, además resulta que este posgrado, no sé, las clases no eran en el campus universitario, porque parte de ir a estudiar es el ambiente universitario. Eran en el campus del centro, en San Bernardo, en medio de las oficinas administrativas, donde no había ningún salón de clase más que el mío. Entonces, si quieres que tuvieras ambiente universitario. Y como era un tema marxista, la verdad es que parecía la sede alterna del Partido Comunista de Madrid, porque, pues ya sabes, era puro rojo marxista, y maestros de estos que se memorizan el Capital, como los testigos de Jehová se memorizan la Biblia, y de estos maestros que al estilo universidad medieval ponían su atril, ponían sus hojitas con apuntes, y empezaban a leer la clase. Era una cosa tremenda. Pero bueno, pues lo estudié, ya estaba yo ahí, fue un poco por accidente, pero así fue. ¿En qué año fue eso, más o menos? Eso fue en el 2003. 2003, vale. Es que ese año 2003 yo empecé la carrera de Ciencias Políticas y de Administración, y cuando me licencié, luego estuve trabajando precisamente en San Bernardo, en la Escuela de Relaciones Laborales, donde usted hizo esos cursos, que los hizo el profesor Román Reyes, que era un profesor de Sociología y Filosofía de la Complutense. Pues bien, esos cursos de Materialismo Histórico y Teoría Crítica, yo los retomé en el año 2016 con otro enfoque. Lo digo porque no coincidimos en los mismos cursos, pero 13 o 14 años después yo me encargué de hacerlos de otra manera y con el mismo nombre. Entonces, lo digo porque a lo mejor si hubiera coincidido conmigo, pues le hubiera gustado más, pero bueno. Ah, gustado. Seguramente. Pero bueno, lo digo como anécdota porque, bueno, que casi coincidimos en el mismo espacio académico. Profesor Zunzunegui, hoy vamos a hablar de la leyenda negra en Hispanoamérica. Y hablo de Hispanoamérica y no de Latinoamérica, porque usted tiene algunos vídeos donde distingue ambos términos. La primera pregunta que le quiero hacer al respecto es, después de tantos años investigando lo que es la leyenda negra, ¿por qué es importante criticarla desde un enfoque más hispanoamericano que latinoamericano, a su juicio? Bueno, a ver, es que lo primero, creo que es fundamental en la vida saber definirte, ¿no? Y pues como digo en esos videos, no hablamos latín, no somos romanos, no somos latinos, tampoco somos franceses, porque es Napoleón III el que le pone Latinoamérica a la América hispana, con un afán claramente colonialista, imperialista, expansionista, ¿no? Y al ponerle Latinoamérica, es como decir, ah, yo como francés y medio latino también tengo derecho de meterme ahí. Pero, a ver, es Hispanoamérica, no me refiero solo a que hablemos español, porque ahí te metes en otro problema político, ¿no? De si le vamos a decir español o le vamos a llamar castellano. Pero, a ver, para mí es fundamental entender que esta América que va desde el sur de Estados Unidos hasta la Patagonia, no solamente es la América en la que se habla español, es la América en la que los castellanos traen la civilización hispánica. Y por hispánica no me refiero solo a la lengua, me refiero a la Hispania romana, ¿no? Finalmente, España se convierte en la gran extensión del Imperio Romano. Y es muy bonito entender que lo que Roma hace en España, España lo hace en América, ¿no? Que Roma, en esta Hispania romana, además de llevar el latín, y que de ahí eventualmente surgen las diferentes lenguas romances de la península, pues Roma lleva la religión, Roma lleva su cultura, lleva su forma de construir, lleva sus acueductos, lleva sus ciudades. ¿Y cómo todo eso construye una civilización en la península ibérica? Y que, pues finalmente lo que está pasando en el siglo XV es que un montón de aventureros castellanos, sin tener el menor plan, el menor proyecto, ni la menor idea de lo que estaba pasando, pues de pronto ya estaban de este lado del mundo. Y claro, empiezan a replicar. Es bien importante entender esto porque este tema de que aquí nunca hubo colonias, ¿no? Porque la colonia, a ver, colonia es lo que tienen los ingleses y los franceses, ¿no? Hasta la fecha. Este tema de este territorio es mío, las personas que viven aquí no me importan, yo solamente extraigo de aquí todos los recursos para abastecer la metrópoli. Y no les interesa dejar nada, ningún legado, ningún aporte en lo absoluto. Mientras que los castellanos que llegan a América empiezan a replicar la península ibérica, es decir, pues vamos a hacer ciudades, vamos a hacer universidades, vamos a hacer colegios, vamos a hacer acueductos, ¿va? Y es replicar su cultura viviendo aquí. No es un sistema de extracción de recursos, es ese punto entender muy bonito que
si ponemos una fecha simbólica, 1492, ¿no? Como una fecha simbólica del nacimiento de España, y entender que España nace al mismo tiempo en los dos lados del Océano Atlántico. No es que haya una España que cruce el océano a conquistar el continente americano. Si bien sí hay aventureros que eventualmente sí conquistan el continente americano, pero que España está naciendo en ambos lados del océano. Eso a mí me parece fascinante. Pero entonces, claro, nosotros tenemos que entender lo que somos y definirnos bien. No solamente hablamos español, sino que somos depositarios de toda esta civilización hispánica, de lo que se está generando en la península ibérica a partir de que llega a Roma, con la maravilla del mestizaje, por supuesto, de que aquí sí que hay culturas ancestrales y sí que se mezclan en todos los sentidos posibles. A ver, yo lo digo en muchos de mis libros, ¿no? No solamente España no le debe una disculpa a nadie en Hispanoamérica, de pronto es entender, para mí, México, desde donde yo estoy, ¿no? México gana mucho más que España en todo esto, porque México ya es poseedor de toda su cultura y tradición y civilización mesoamericana, y además recibe toda la cultura hispana. La verdad es que España recibió muy poco de nosotros en ese sentido. España no recibe a Mesoamérica, España no recibe esas culturas. Yo creo que ganamos más de este lado porque seguimos teniendo esa raíz cultural mesoamericana, pero además tenemos la maravillosa raíz hispana. Y para concluir con esto, entender una cosa. Si bien no me refiero solamente a que hablamos español, es bien importante asumir eso. Hablamos español, y eso quiere decir, bueno, no solamente hablamos español, de este lado del mundo están el 90% de los hispanohablantes. Es decir, España es un pedazo muy chiquito de la hispanidad en ese sentido. El 90% de los hispanohablantes está en América. El 25% de los hispanohablantes estamos en México. Y hablar en español significa que nosotros pensamos en español. Comprendemos el mundo en español. Tenemos una cosmovisión en español. Si creemos en Dios, creemos en Dios en español. Y si no creemos en Dios, lo rechazamos en español. Amamos en español. Comprendemos la vida en español. Y sin embargo, nos educan a repudiar esta raíz, y con la lengua incluida. Y a ver, si tú repudias la lengua en la que te expresas, estás repudiando lo más profundo de tu alma. Entonces, darnos cuenta que en la América hispana, estos discursos antiespañoles, a España ni le viene ni le va. Recuperar la hispanidad en América hispana no es algo que hacemos por España, es algo que hacemos por nosotros, porque llevamos todo el siglo XX con un discurso de odio contra nosotros mismos. Por tanto, ¿se podría decir que la leyenda negra no es solo antiespañola, que es antimexicana, antiargentina, anticolombiana, antichilena, anticubana, etcétera? Es básicamente eso, Santiago. Es decir, entender que los más perjudicados de la leyenda negra no son los españoles, somos nosotros. Y mira que, bueno, también los españoles a su modo, porque tristemente la leyenda negra no solo la compramos en América, la leyenda negra, vaya que también la compran los españoles. Y también acaban generando un discurso de odio contra ustedes mismos. Es decir, de este lado del océano, aquí en México, por ejemplo, nos contamos la historia con mucha rabia, ¿no? Con este trauma de la conquista que te trae mucha rabia, mucho conflicto. Pero pues yo me doy cuenta que en España se cuenta la historia con mucha culpa. Y de pronto resulta que los españoles tienen que avergonzarse de haber sido el primer imperio global de la historia. ¿En qué momento? Es decir, claro que nos afecta a nosotros en América, pero la hispanidad tendríamos que entenderla como una civilización. Cuando de pronto me preguntan, oye, ¿y la América hispana es o no es parte de Occidente? Les digo, no, el problema es que nosotros somos huérfanos. Compartimos ciertas cosas con eso a lo que hoy le llamamos Occidente, pero somos otra cosa, somos la hispanidad, con el detalle de que la hispanidad está muerta porque la matamos nosotros mismos. Y afortunadamente todavía no la matamos del todo. Creo que estamos muy a tiempo de intentar recuperarla. No, sin duda. Me gusta esa distinción que ha hecho entre Occidente y la civilización hispánica, porque yo tengo un vídeo sobre el mito de Occidente y sobre qué es Occidente en mi canal, que bueno, que lo dejo para que la gente lo busque. Una pregunta un poco técnica sobre lo que es la historia como metodología, como disciplina, porque muchos historiadores, porque se supone que la leyenda negra ha sido, digamos, barrida a nivel académico, historiográfico, de cualquier tipo de investigación seria, pero es muy popular a nivel social, a nivel sociológico. Sin embargo, hay personas
que estudian o divulgan la historia, la historiografía, desde la academia, desde la universidad, que consideran que los que critican, los que criticamos, como es su caso y el mío, la leyenda negra, estamos haciendo ideología más que historia. La pregunta es doble. ¿Cree que los que critican la leyenda negra hacen ideología y que a lo mejor los que la afirman no lo están haciendo? ¿O eso es una trampa discursiva? Y en segundo lugar, ¿la historia como disciplina se puede alejar de cualquier tipo de mancha ideológica o es imposible? ¿Cuánto tiempo tenemos? A ver, es curioso, ¿no? Cuando grupos señalan a los que combatimos la leyenda negra y nos dicen que estamos haciendo ideología, a ver, que esa gente nos diga a nosotros que hacemos ideología, me parece como el presidente de México señalando corruptos o Estados Unidos diciendo que alguien está invadiendo países, ¿no? O sea, es decir, yo hago ideología, pero te acuso a ti de que tú eres el que la hace, ¿no? Es muy difícil sacar la ideología de la historia, deberíamos de hacerlo, por supuesto. Sin embargo, hay una realidad contundente, lo digo mucho en mi último texto, falsificar la historia no son hechos, son interpretaciones. A ver, los hechos ahí están, pero los hechos no nos sirven de nada a la hora de hacer historia, ¿no? Yo te puedo decir, a ver, hecho. Un hecho es el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó al Caribe. Eso es un hecho, eso es incontrovertible. Decirle a eso el descubrimiento de América es una interpretación. Decirle el encuentro de dos mundos es otra interpretación. Decirle el genocidio de América es otra interpretación. ¿Cuál es la verdad? Pues es que ninguna es la verdad, porque mira, sí hubo un descubrimiento de América, porque a ver, para los europeos, pues sí que es algo nuevo, sí la están descubriendo. Sí, es un encuentro de dos mundos, porque más allá de que evidentemente hay guerra y conflicto, pues sí se encuentran dos mundos y dos culturas distintas. Y lo que menos es el genocidio de América, porque entonces hay que definir la palabra genocidio. Y una parte fundamental de la palabra genocidio es que es deliberado. O sea, un genocidio es cuando tú dices, voy a acabar con este pueblo por ser este pueblo. Y entonces me voy a dedicar a exterminarlos como pueblo porque los odio como pueblo y de manera deliberada voy a hacer eso. Cuando te hablan de la cantidad de mortandad que hay en América después de que llegan los primeros castellanos, de entrada es muy difícil porque aquí tenemos cifras absurdas. De pronto nos dicen que aquí había 25 millones de habitantes. No hay forma. Nada más en México, ¿no? Aquí nos dicen que antes de que llegara Cortés, aquí había 25 millones de habitantes. No hay forma, porque estos son culturas de la edad de piedra, no alcanzan para tener 25 millones de habitantes. Pero claro, decir que éramos 25 millones sirve para que cuando 100 años después dices, y solamente quedan 700 mil indígenas, dices, ¡oh! Mataron al 98%. Y dices, bueno, porque estás partiendo de una cifra imaginaria, ¿no? 25 millones. Vamos a pensar que no eran 25 millones, que eran entre 12 y 15 millones de habitantes. Ya la mortandad fue menos. Sigue siendo un montón, pero fue el virus de la viruela. Nunca fueron los castellanos. Ah, sí, pero los castellanos trajeron el virus. Sí, no es un acto deliberado. De hecho, en realidad, a ver, el primero que se preocupó por tratar de contener las epidemias fue el propio Hernán Cortés. A ver, cuando surge el primer brote de viruela, apenas en 1521, y los mexicas no tienen ni idea de lo que está pasando, pero Hernán Cortés sí que lo sabe. Hernán Cortés entiende viruela, y lo primero que hace es hacer cuarentenas. O sea, lo primero que hace Cortés es encierren a los que tienen viruela para que no contagien y cerremos pueblos y ciudades para que no sean contagiados. Hubo desde el principio un intento de contenerla, claro, en el siglo XVI, no se pudo, evidentemente. Claro que hay una gran mortandad, pero eso no es un genocidio. Decirle genocidio, eso está cargado de ideología. Entonces, no creo que sea ideología combatir la leyenda negra. Ideología sería, y muchos lo hacen, pasarte a la leyenda rosa. Que ese es el otro problema, ¿no? Cuando dices, están los que te dicen, no, a ver, no solamente no hubo conquista, sino que si no fuera por los españoles, aquí seguiríamos en la edad de piedra, Dios los bendiga por haber llegado. A ver, tampoco hay que llegar a la leyenda rosa, porque si bien aquí tenemos hombres fuera de serie, como Hernán Cortés, pues la verdad es que la tripulación de Hernán Cortés,
sí tiene un montón de barbajanes ignorantes, ¿no? Y así como llega gente súper ilustrada, pues a ver, sí, también llega gente, pues, de todo, ¿no? Pero, a ver, no sé cómo resumirlo, ¿no? Esa es la historia de la humanidad, Santiago. La historia de la humanidad es que unas culturas se encuentran con otras. Eso es inevitable. Todo imperio, toda civilización, toda cultura de hoy en día es resultado de que en el pasado hubo encuentros, hubo conquistas, hubo choques, hubo epidemias, hubo tragedias. Esa es la historia de la humanidad. Lo que es tremendo es pretender que en este caso particular, España y América, es muchísimo más grave que todos los demás casos, ¿no? Cuando es la historia de la humanidad, lo que pasa es que probablemente el choque entre Castilla y América es el más violento de toda la historia de la humanidad. No me refiero solamente a la guerra, me refiero a que son dos culturas que no tienen forma de entenderse la una a la otra. Son dos, a ver, la cultura mesoamericana lleva 3.000 años de desarrollo completamente aislado. Entonces, claro que no hay, o sea, son culturas tan diferentes, porque además estás hablando de estados agrícolas, edad de piedra contra, bueno, ni siquiera estados, ¿no? De aldeas agrícolas, edad de piedra contra esta España que está prácticamente poniendo el germen de lo que va a ser el estado moderno. No hay forma alguna de que eso embone. A ver, el problema que tenemos, la situación que tenemos en México hasta hoy, es que desde que llega Hernán Cortés hasta la actualidad, aquí se fueron sobre el mismo territorio, se fueron construyendo dos países diferentes. Uno es el que construyen los castellanos, tomando la copia de España, al estilo un reino moderno del siglo XV, XVI, XVII, con toda la tradición humanista y demás, con todas las concepciones del Estado moderno, pero al mismo tiempo las comunidades indígenas nunca se integran realmente a este Estado y se siguen desarrollando por su cuenta como lo hubieran seguido haciendo si no hubieran llegado los castellanos, pero sin sacrificios humanos. Entonces, es un choque terrible. Y es muy ideológico tomar ese choque para traerlo a la actualidad, ese choque de hace 500 años, traértelo a la actualidad y convertirlo en un conflicto entre grupos sociales hoy. Perdón, eso es marxismo puro, eso es teoría del conflicto, esa es la estrategia fundamental de la izquierda en todos lados, es necesito dicotomías conflictivas. Si ya no me sirve el proletario contra el capitalista, pues hombres contra mujeres, héteros contra homos, héteros contra cisgéneros, viejos contra jóvenes, indígenas contra españoles, es generar conflicto como combustible político. Eso es ideología. Lo otro, simplemente para mí, combatir la leyenda negra es hacer una revisión de la historia, y la historia se tiene que revisar todo el tiempo. Es curioso cómo, por un lado, decimos la historia la escriben los vencedores, lo cual es un hecho. Y al mismo tiempo acusamos casi siempre de manera negativa el revisionismo. Y dices, bueno, a ver, si la historia la escriben los vencedores, obviamente hay que revisarla, teniendo en cuenta otra cosa. La historia también la escriben los perdedores. Y los perdedores infiltran sus versiones de la historia de manera distinta. En el caso de México, sería interesante preguntarse, si decimos que la historia la escriben los vencedores, ¿de qué vencedores estamos hablando? ¿Quiénes son los vencedores que escriben la historia de México? Porque obviamente no son los españoles. Si aquí tuviéramos la versión de los vencedores, los españoles conquistadores del siglo XVI, estaríamos encantados con nuestra hispanidad. ¿Quiénes son los vencedores que hacen nuestra historia? En el caso específico de México y de toda la América Hispana, creo eso, son los criollos independentistas del siglo XIX. Con este detalle fascinante donde criollos españoles, totalmente españoles, que hablan español, que son católicos y que tienen una tradición totalmente hispana, se rebelan contra España. Y siempre que tienes un conflicto de este tipo, una revolución de este tipo, es fundamental construir al enemigo, construir al otro. Pero ¿cómo construyes al otro si yo hablo español y el otro habla español? Yo soy católico y el otro es católico. Yo venero a la Virgen, el otro venera a la Virgen. Yo vengo de una tradición hispánica, el otro... Es imposible construir a ese otro. Son los propios criollos hispanoamericanos del siglo XIX los que empiezan a retomar un pasado mítico de decir, ah, antes de que llegaran los españoles, como si ellos no fueran españoles, aquí todo era perfecto, porque necesitan
establecer un otro, porque necesitas de alguna forma darle sentido a tu rebelión. Pero aquí pasa una cosa tremenda, Santiago, porque, a ver, si pensamos en las independencias de la América Española, ¿no? Pues entre 1810 y 1821, no es muy distante de la Revolución Americana, ¿no? Del nacimiento de Estados Unidos, ni de la Revolución Francesa. Pero fíjate qué curioso. La Revolución Francesa, los franceses rompen con su monarquía. Bueno, le cortan la cabeza, ¿no? Rompen con su monarquía, pero no rompen con su pasado, ni con su tradición, ni con su ser francés. Los colonos americanos en Norteamérica rompen con su imperio y con su corona, pero no rompen con su historia. Los criollos hispanoamericanos hicieron algo horrible. Es, voy a romper con la corona, está bien, eso es tu derecho. Voy a romper con la corona y al mismo tiempo voy a romper con mi pasado, con mi historia y con mi tradición. Somos huérfanos desde entonces. Y si eso ya te lo traes al siglo XX, la Revolución Mexicana, por ejemplo, tras la Revolución Mexicana es que se empieza a construir la narrativa de somos indígenas conquistados por los malditos españoles. Entonces, ¿quiénes son los triunfadores que están escribiendo nuestra versión de la historia? Los de la Revolución, gente del siglo XX que solo están haciendo una narrativa que no busca ni la verdad ni explicar el pasado. Esa narrativa busca justificar el presente. Y eso es lo que tendríamos que entender con la historia. El pasado nos interesa mucho menos de lo que pensamos. Esta idea de que la historia es para conocer realmente qué ocurrió en el pasado. Desde el principio de la civilización hasta hoy, siempre nos ha importado más justificar el presente que saber realmente qué ocurrió en el pasado. Esta exposición que acaba de hacer me viene de perlas para conectar la pregunta que le he hecho con otra. Usted ha dicho que la leyenda, que acercarse a la leyenda rusa es ideológico. Evidentemente te aleja de una investigación historiográfica seria, cosa con la cual yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, parece que implícitamente ha dejado caer que caer en la leyenda negra también sería ideológico. Y por tanto, aquí hago una doble pregunta. Primero, ¿la leyenda negra sería una ideología? Y en segundo lugar, si es así, ¿hasta qué punto la leyenda negra, en tanto que ideología, ha sido fundamental para la construcción nacional de las repúblicas hispanoamericanas independizadas a partir del primer cuarto del siglo XIX? Bueno, es que eso último, pues es justo, ese es el tema, ¿no? Nos estamos separando de España, hay que justificar por qué nos estamos separando de España. Entonces hay que decir que nos conquistó España. Sin embargo, es curioso porque cuando decimos hoy es que España nos conquistó, que yo siempre digo, a ver, es que un país que no existe no puede conquistar a un país que no existe, y en 1521 no existe México y apenas está empezando a existir España, ¿no? Son dos países que no existen. Los primeros que dicen España nos conquistó son los criollos españoles, y se refieren a los Borbón. Es decir, después de todas las reformas borbónicas del siglo XVIII, que los criollos de este lado del océano dicen, la corona me está perjudicando, España me está conquistando, pero a ver, entonces, no es que España haya conquistado el Imperio Azteca, es que España conquistó la Nueva España. España conquista Nueva España, porque la Nueva España en tiempos de los Austrias era plenamente independiente. Pues en tiempos de los Austrias era muy claro, un reino más de la corona española. Uno más, ¿no? En cambio, con las reformas borbónicas, una provincia más de España. Y un centralismo, ¿no? Porque en tiempos de los Austrias, Nueva España se administra desde la Ciudad de México y se acabó la historia. En tiempos de los Borbones, Nueva España se administra desde Madrid. Uh-huh. Ahí hablas de una conquista. Pero es una conquista del siglo XVIII, de españoles contra españoles. Cuando estos españoles se quieren liberar, los españoles de aquí se quieren liberar de los españoles de allá, no es que tengan que hacer una leyenda negra, es que en realidad la compran. Y todos sabemos a quién se la compran, a los ingleses. O sea que también de pronto hay que dejar de ser políticamente correctos y tener muy claro que solo estamos repitiendo la versión de la historia que nos dejaron los ingleses. Tú seguramente conoces la existencia de este libro publicado en 1707 en Inglaterra, Propuesta para humillar a España. El plan Maitland, sí. Y a ver, y la propuesta para humillar a España es justo lo que pasó. Si tú ves, por ejemplo, el plan de José de San Martín, o sea, San Martín cruzando los Andes, ¿no? Desde Argentina para llegar a Chile por los Andes, donde nadie lo esperaba, tomar Santiago y desde ahí por mar llegar a Lima. A ver, eso se planeó en las logias masónicas de Londres y Westminster en el siglo XVIII.
Solo no habían encontrado a alguien tan insensato como San Martín para que llevara a cabo un plan suicida, que al final no fue suicida. Y si te pones a ver a Francisco de Miranda y a Simón Bolívar y a todos los libertadores de América, todos trabajan para el Imperio Británico. Lo malo es que si hoy quieres combatir la leyenda negra, yo sí que me he enfrentado a esto, tú seguramente también, y aquí está la carga ideológica. Yo me asumo plenamente hispanista, en el sentido de que, a ver, pues es la lengua que hablo y en la que entiendo el mundo. Y entonces me escriben personas que dicen, bien por ti, hermano, viva la hispanidad, rey y fueros. Y dices, no, a ver, tranquilos. Eso es lo malo, ¿no? Que queremos convertir todo en un paquete ideológico. Entonces, eres hispanista, entonces quieres monarquía, quieres absolutismo, quieres fueros, inquisición e iglesia católica. Y dices, no, estoy de acuerdo con que seamos república, estoy de acuerdo con que no haya monarquía, estoy de acuerdo con la separación de poderes, no quiero que nadie tenga fueros y no soy católico, pero hablo español. Lo malo es que sí, la gente hace eso, ¿no? Meter todo en un paquete. Y de pronto sí parece una ideología, porque muchos hispanistas asumen que para ser hispanista hay que ser monárquico y católico. Si bien la monarquía y el catolicismo sí son parte de la tradición hispana, a ver, tampoco tenemos que estar atados a ella. Todo evoluciona, todo cambia, todo se transforma. Pero es muy difícil no convertir las cosas en ideología. Finalmente, la ideología es como la religión, ¿no? La ideología le da sentido a un mundo que parece no tener sentido. La ideología te dice, mira, dentro de este sinsentido que es la existencia, esto tiene sentido. Por eso te la compras, pero eso no la hace real. Hombre, la ideología es un proceso histórico, los que hayan estudiado ciencias sociales lo saben, y una construcción doctrinal que tiene mucha más fuerza de lo que la gente se piensa. Y mucha gente ejerce una ideología sin saberlo. Usted tiene una gran capacidad divulgativa, una gran capacidad oratoria. Seguramente se lo hayan preguntado alguna vez, pero ya que estamos unos cuantos aquí, me gustaría preguntarle, porque creo que es fundamental para la divulgación de la crítica historiográfica de la leyenda negra. ¿Cuáles son, basándose en sus investigaciones, las principales diferencias entre el modelo imperial de España con otros modelos imperiales que llegaron a América? Y pregunto tres en concreto. El portugués en Brasil, el francés y sobre todo el inglés británico. ¡Uy! Antes de contestar esa pregunta, déjame arreglar un problema técnico porque parece que eso no estaba conectado y estaba a punto de irme. Ya. Ah, bueno, vale. Ya, arreglado. A ver, justo das en el blanco. España hace imperio en América, en el mejor sentido de la palabra imperio. Porque también de pronto, ¿no? Tomamos palabras como imperio y le damos puras connotaciones negativas, cuando no todo es negativo en el imperio, ¿no? España es imperio, como decíamos hace rato, en el sentido de que España se replica a sí misma. Eso es hacer imperio. Por lo menos eso nos dice Elvira Roca, ¿no? Es decir, España se replica, España hace imperio. Lo que España es aquí, lo replica acá y lo replica para todos, indígenas incluidos. No vamos a decir que no hay injusticia porque la hay. No vamos a decir que no hay explotación porque la hay. Pero, por ejemplo, en México ahora está muy de moda, sobre todo de este sexenio, este periodo de gobierno. ¡Ay, esta estupidez de dónde está el oro que nos robaron los españoles! ¿No? ¡Que devuelvan el oro que se robaron los españoles! Y hay un dato fundamental. Dato del Banco de México. De todo el oro y plata que se ha extraído en México entre 1521, cuando llega Cortés, hasta el 2021, en 500 años, de todo el oro que se ha extraído en México en 500 años, en el virreinato se extrajo el 7%. Perdón, ¿dónde está el oro que se robaron? Si de todo lo que hemos extraído en esos 300 años solo se extrajo el 7%, y de ese 7% solo se mandó a España el quinto real. Lo demás se queda aquí. Entonces te dicen, ¿dónde está el oro que nos robaron? Y siempre les digo, ve al centro de tu ciudad, sin importar dónde vivas, y voltea alrededor. Ahí está el oro que se robaron. En esa catedral, en ese retablo, en ese colegio, en esa universidad, en ese instituto, en ese acueducto, en estos caminos. Aquí se extrae y se construye. Lo que pasa es que en la América hispana estamos muy mal acostumbrados a pensar que todo es gratis, entonces seguramente pensamos que a los españoles no les costó dinero construir ciudades, pero estamos hablando de que España deja más de 1,000 ciudades en América.
¿cuántas ciudades dejó Inglaterra en África? Ninguna. ¿Qué hace Inglaterra en África? Inglaterra no se replica en África. Inglaterra destruye África. Eso no es imperio, ¿eh? A ver, imperio es lo que hace España en el mejor de los sentidos, replicarse a sí misma. Lo que hace Inglaterra es vil y vulgarmente un robo. A ver, ahí donde pasan los ingleses no vuelve a crecer el pasto. De pronto hay gente que me dice, no, clásico en la América Española, ojalá nos hubieran conquistado los ingleses en lugar de los españoles. Les digo, mira, además de que hablarías la lengua de los bárbaros, no estarías aquí. Si hubieran llegado los ingleses, todo hubiera desaparecido. Y luego me dicen, no, pero ve, los países donde yo Inglaterra son súper prósperos. ¿Sí? ¿Cuáles? Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque mataron a la población. Pero si tú te vas al Indostán, si tú te vas a África, ¿qué ponían, qué construían los ingleses y los franceses? Es, aquí hay un puerto, porque por aquí llegan mis barcos. Aquí construyo una vía de tren, porque por aquí llego a las minas que voy a expoliar, y ya. Pero Inglaterra y Francia, en todas sus colonias, incluyendo las americanas, porque también las, y esas sí son colonias, las americanas, las africanas, las asiáticas, todo lo que hacen es expoliar. No hay absolutamente nada constructivo. Bueno, a ver, el estado en el que sigue África hoy en día es la principal evidencia de eso. Y el estado en el que está India es la principal evidencia de eso. Portugal le agrega otra cosa tremenda. No es que los ingleses y los franceses, no. Portugal le agrega el tema del tráfico desmedido de esclavos. O sea, vamos a África, nos robamos a unos negros que se los compramos a otros negros, porque eso también hay que decirlo. Entonces le compramos negros a otros negros, cruzamos el Atlántico, los llevamos a Brasil y los obligamos a trabajar. Eso es lo que hace Portugal en Brasil. Es decir, compro, expolio de gente un continente, o sea, me llevo el principal recurso de este continente, que son sus personas, me los llevo al otro lado del océano y los obligo a producir para mí. Eso es prácticamente un campo de concentración. O sea, eso es el modelo portugués. El modelo francés y el modelo inglés es el despojo total. Y, insisto, sin caer en leyenda rosa, aquí también salen mal algunas cosas. Aquí también hay injusticias. Aquí, bien sabemos, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Porque aquí se prohibió la esclavitud desde 1504. No quiere decir que no hubiera esclavos. Pero, a ver, de pronto es bien importante entender esto. En 1504 está prohibida la esclavitud de indígenas en todos los territorios de la América Española. O sea, la reina Isabel prohibió la esclavitud indígena, dejando muy claro, son súbditos de la corona, son iguales a todos, que tengan los mismos derechos. Si eso no se cumplió del todo, es otra historia. Sabemos que no se cumplió del todo. Pero te habla de cuál es el carácter. Es como un ejemplo que me gusta poner, que seguramente conoces, ¿no? El de Juan Latino, Juan de César. Que sí, perdón, estás hablando de un negro etíope que era maestro de la Universidad de Granada en el siglo XVI. Es un negro liberado, porque es brillante, que hasta sus dueños dicen, a ver, no tiene sentido tener a este hombre esclavizado. Es un negro liberado que es tan brillante que se convierte en catedrático de la Universidad de Granada en el siglo XVI, no alumno, catedrático. En Estados Unidos los negros no pudieron entrar a las escuelas hasta la segunda mitad del siglo XX. Y se para casó que nos vengan a decir que los, se casó con una española, además. Además, bueno, y por ejemplo, hablando de casarse con españoles, pues los hijos de Moctezuma se van a España, reciben títulos nobiliarios, se casan con españoles, y hoy en día en México tenemos a gente que se apellida Moctezuma, con la paradoja de que los Moctezuma en México son de origen español. Y a ver, otro gran ejemplo, ¿no? Tú seguramente lo sabes, ¿cuál es la primer lengua del mundo moderno en tener un tratado de gramática? Pues es el castellano, ¿no? Sí. Antonio de Nebrija, recuerde su majestad que la lengua es compañera del imperio, y Antonio de Nebrija hace no solamente la primera gramática castellana, hace la primera gramática en general de cualquier lengua. ¿Sabes cuál fue la segunda lengua en tener una gramática? El náhuatl. ¡El náhuatl! ¿Por qué? Porque los españoles la hicieron, y entonces claro, es
te hablan de genocidio y dices, a ver, ¿por qué demonios dedicaría tiempo, dinero y esfuerzo a hacer la gramática de la lengua del pueblo al que pretendo exterminar? O el Colegio de Santiago Tlatelolco, proyecto de Hernán Cortés, finalmente, vamos a hacer un colegio para educar, no es que no estuvieran educados los indígenas, para educarlos como los españoles comprendían la educación, pero, a ver, en el Colegio de Tlatelolco estudiabas gramática, estudiabas latín, estudiabas derecho canónico, estudiabas derecho civil y estudiabas artes y oficios, ¿no? ¿Por qué haces un colegio universitario para el pueblo al que pretendes exterminar? Es que es absurdo. O sea, finalmente, España es plenamente constructiva y la principal prueba de eso es, si tú te vas hoy en día a Perú, por ejemplo, en Perú hoy el 60% de la población es indígena. ¿Dónde está el exterminio? Si te vas a Boston, primer lugar en el que desembarcaron en Norteamérica los ingleses, no hay población indígena, porque los mataron. Lo que está tremendo, hace rato te decía al principio, ¿no? Es el truco del presidente de México señalando corruptos o Estados Unidos señalando invasores, pues es Inglaterra señalando genocidas. Es que es una joya. Inglaterra se dedica a culpar a España de todo lo que hizo Inglaterra. De pronto acá también tenemos alguien, no, es que los desgraciados de los españoles les dieron mantas con viruela a los indios. No, eso pasó en Norteamérica. Y la otra cosa que es bien triste, pero que es muy importante decirla, dato fundamental. En 1821, cuando se independiza México, y prácticamente ya se ha independizado toda la América española, pero dato de México, que es el que me sé, había 6 millones de habitantes en el México recién nacido de 1821. De esos 6 millones de habitantes, 4 millones son indígenas. Es decir, el 60% de la población mexicana en 1821 son indígenas. Hoy es el 7%. ¿Quiere decir que la población indígena de México bajó del 60% al 7% en el México independiente? ¡Uf! Pero eso, si lo asumes como dato, hoy en día es fascista dar datos, ¿no? Pero si eso lo asumes como un dato contundente, quiere decir que el país que exterminó a la población indígena en México fue México. Y además es el México, el proyecto liberal de Benito Juárez. A ver, en la época en la que Juárez tiene el poder, siglo XIX, una mitad del siglo XIX, liberalismo, nacionalismo, la idea del Estado moderno, Juárez tiene esta idea de en un Estado todos tenemos que pensar igual, y todos tenemos que hablar lo mismo. Es Juárez el que va exterminando las lenguas indígenas, y es Juárez el que les va quitando sus tierras comunales a los indígenas, con lo cual va destruyendo las comunidades indígenas, además de que manda a los indígenas como carne de cañón en sus guerras, que esa es la otra cosa, ¿no? Entonces, pero claro, es un dato terrible, porque si le haces caso a ese dato, pues los culpables de la masacre indígena en México somos los mexicanos. Es mucho más fácil decir que fue Hernán Cortés, es mucho más fácil decir que fueron los españoles, y eso va de nuevo, no nos interesa el pasado, nos interesa justificar el presente, aunque tengamos que mentir para justificar el presente, y decirte que la población indígena se acabó en tiempos del virreinato, eso también es ideología. Decirle colonia al virreinato también es ideología. Y fíjate, hablando otra vez de datos, ese 60% de población mexicana que era indígena no hablaba español. Ojo, en 1821 solo el 40% de la población de México habla español. ¿Qué te dice eso? Algo muy simple, que en 300 años de virreinato España no impuso su lengua. Muy interesante. Profesor Zunzunegui, se me ocurren un montón de preguntas, pero luego le voy a preguntar sobre Hernán Cortés. Hablando sobre la cuestión de la palabra, el término colonia, porque muchas personas, cuando critican a los que criticamos la leyenda negra, dicen, bueno, pero que el imperio colonial español, que fuese menos agresivo, violento, sanguinario que los ingleses, no hace negar que hubiera colonias ni que fuese sanguinario. Y al mismo tiempo dicen que existiesen las leyes de Burgos y las leyes nuevas no implican que no hubiese esclavitud. Es verdad que hubo esclavitud
negrera, sobre todo en el Caribe y un poco en lo que hoy es Uruguay, pero en mucho menor grado que en las costas brasileñas, donde, bueno, toda la población descendiente de subsaharianos en Brasil se explica por eso. Pero claro, también hay que decir que las leyes de Burgos y las leyes nuevas no tienen parangón en otros imperios británico, francés o portugués en América, porque Carlos I de España, V del Sacro Imperio, paró durante un año la conquista y se desarrolló, como usted sabe, la controversia de Valladolid, donde por un lado Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas debatieron basándose en la teología, en la filosofía y el derecho de la Escuela de Salamanca si la conquista era justa o injusta. Y de ahí que se aplicaran y se desarrollaran esas leyes partiendo del parón durante un año de la conquista, algo que no tiene parangón en ningún imperio en la historia. Ahora, la pregunta que yo le hago, que también es una cuestión de divulgación. Si usted tuviera que definir colonia para determinar qué es una colonia a nivel histórico y así de explicar que las provincias, los virreinatos, las reales audiencias y las capitanías generales del Imperio Español no tuvieron un modelo colonial, por lo menos, a lo mejor, sí un poco con los Borbones, no tanto con los Austrias, ¿cómo definiría usted lo que es una colonia? Una colonia es África para los ingleses, es decir, un territorio que yo poseo y que tiene muchos recursos y que yo voy y me los llevo. Pero ese territorio no me importa, esos habitantes no me importan, no lo gobierno, no lo administro, no lo gobierno y lo administro por el bien de todos. Tengo unos cuantos burócratas y sobre todo muchos soldados para poder extraer estos recursos y ya, pero no me interesa el desarrollo de esta gente y desde luego no los considero a mi nivel, ni a ellos ni a su territorio. Si nos vamos al esquema virreinal, bueno, pues Nueva España es un reino de la monarquía hispana. El Río de la Plata es otro reino de la monarquía hispana. El Perú es otro reino de la monarquía hispana. El único tema claro es que, es decir, que en Nueva España hay un rey. Claro que el rey de Nueva España también es rey de España, y también es rey del Perú, y también es rey del Río de la Plata, y también es rey de Nueva Granada. Como Carlos era rey de España y sacro emperador germánico, y España no era parte del Sacro Imperio, y el Sacro Imperio no era parte de España. Y cada uno se gobernaba con sus propias leyes. Ese es el modelo virreinal. A ver, no hay un rey en Madrid dando órdenes de lo que debe ocurrir aquí. Hay una real audiencia, hay un gobierno local establecido en la Ciudad de México, que es el que se encarga de administrar prácticamente todo lo que tiene que ver con Nueva España. Esa igualdad jurídica como territorio, eso es parte de un imperio. Esta igualdad jurídica de los habitantes, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, imperio, como decíamos, en el mejor de los sentidos, es eso. Es España se replica a sí misma, España construye, España aporta. Y a ver, claro, España roba y España destruye. Pues también, por supuesto, a ver, tú lo señalabas, ¿no? Que se haga una ley no quiere decir que se cumpla, pero sí te habla de las intenciones y de la visión que tienes. Por ejemplo, algo que tenemos muy claro, ¿no? Llegan los primeros castellanos a América y surge una discusión que, a ver, hoy nos puede parecer tonta, pero hay que entenderla en el siglo XVI cuando se preguntan, oye, ¿estos indígenas de América tienen alma? Hoy en día puede parecer tonto. De verdad que en su momento es una pregunta fundamental. ¿Tienen alma? Y entonces es, pues, hay que convocar a un concilio y hay que traer teólogos y juristas porque esto es algo que hay que discutir, ¿no? Y eventualmente se llegó a la única respuesta correcta, ¿no? Claro que tienen alma. Y a ver, en una época en la que recordemos que alma y mente son lo mismo, y el planteamiento es, tienen una lengua, ¿no? Los indígenas tienen una lengua, su lengua tiene gramática, su lengua es racional, su lengua permite encadenar pensamientos y hacer razonamientos. La razón es una facultad del alma, esta gente razona con su lengua, por lo tanto esta gente tiene alma. Oye, ¿y todo eso qué importa? Uy, que si tienen alma, pueden ser cristianizados, y si pueden ser cristianizados, no pueden ser esclavos, porque tienen alma. ¿Tú te imaginas a los ingleses organizando una discusión teológica para saber si los africanos tienen alma? Pero por supuesto que no. A ver, hay un acontecimiento bien interesante. Nueva España en el siglo XVI, por ahí de 1560 y tantos, no recuerdo bien la fecha, el tema es que murieron unos siameses indígenas.
¿no? Indígenas, ya sabes, que nacen pegados. Murieron de pocos años, ¿no? Pero cuando mueren estos dos siameses, la principal preocupación que hubo es, tenemos que investigar cómo funcionaba su cuerpo. Principalmente era, queremos saber si estos dos seres humanos unidos compartían un solo corazón o había dos corazones. Porque si había dos corazones, hay que hacer dos funerales. A ver, hoy en día también puede parecer bobo, pero te habla del pensamiento de la época. Es decir, estoy interesado en estas personas, por supuesto que sí. O sea, vamos a hacer una discusión para saber si hay un alma o hay dos almas, porque ya sabemos que sí tienen alma, ¿no? Hay que saber si si estos siameses que murieron eran un alma o eran dos, para ver si hacemos un funeral o hacemos dos. Eso te habla de lo que España tiene en la mente. Fíjate que hace algunos meses, yo siempre discuto, platico, dialogo de estos temas con mi esposa, ¿no? Porque, bueno, pues es de lo que escribo y de lo que hablo. Y en alguna ocasión me pregunta Quetzal y me dice, oye, ¿qué es lo que le salió mal a España entonces? Le digo, lo que le salió mal a España es el humanismo. Es decir, España era profundamente humanista. España respetó demasiado, tal vez. España era profundamente humanista. El pensamiento humanista de España ya lo hubieran querido tener los franceses y los ingleses, que con un pensamiento mucho más pragmático que humanista, lograron tener imperios coloniales, lograron enriquecerse de esos imperios coloniales. Y es curioso porque de pronto la gente no lo sabe, pero Francia sigue teniendo imperio colonial hoy en día. Está a punto de perderlo por el tema de Rusia, pero Francia tiene imperio colonial hoy en día. España tiene una mentalidad humanista. Si te lo llevas a la independencia, por ejemplo, a ver, en México es muy curioso porque nos dicen que el padre de la patria es Miguel Hidalgo. Y nos dicen que Miguel Hidalgo empezó su guerra de independencia con un grito, ¿no? El grito de Dolores. El grito con el cual empieza la guerra en la que nos queremos independizar de España, solo que el grito es ¡Viva Fernando VII! A ver, ¿cómo? ¿Cómo dices ¡Viva el rey del país del que me quiero independizar? El grito de Hidalgo es bien interesante porque te dice ¡Viva Fernando VII! ¡Muera el mal gobierno! Si tú te vas a consultar el humanismo de un jesuita como Francisco Suárez, claro, el problema es que ¿quién conoce a Francisco Suárez en el mundo hispano? Pues nadie, conocemos más a John Locke que a Francisco Suárez, porque los ingleses son mejores que los hispanos haciendo promoción y mercadotecnia, esa es la pura verdad. Pero un Francisco Suárez, un jesuita del siglo XVI que te dice todo pueblo tiene derecho a rebelarse contra la tiranía, no contra el rey. A ver, ¿cómo? Dice, bueno, cuando Miguel Hidalgo dice, viva Fernando VII, muere el mal gobierno, lo que está diciendo es, viva nuestro rey, del cual no nos pretendemos separar, al que le estamos diciendo que no estamos de acuerdo con el gobierno que lo representa. Le estamos pidiendo a nuestro rey que nos cambie de gobierno. A ver, hay pensamientos tan profundos en la hispanidad, pero no los conocemos. Somos muy malos haciendo promoción de nosotros mismos. Somos tan malos que hay gente que dice que el grito de Dolores del cura Hidalgo, más otras proclamas que se hicieron por parte de Simón Bolívar o de los independentistas rioplatenses en Buenos Aires, era lo que llaman la máscara fernandina. ¿Fue una máscara o realmente había otros procesos políticos más grises en ese sentido? Bueno, ahora que preguntas eso, ¿no? A ver, es imposible saberlo, pero lo que me encanta de las narrativas históricas es que de pronto sí te encuentras a historiadores que te dicen, ah, sí, Hidalgo gritó eso, pero lo que él tenía pensado, ¿y tú cómo sabes lo que él tenía pensado? Perdón, no lo conociste, no estuviste ahí y no dejó nada escrito sobre lo que realmente pensaba. Entonces, cuando te dicen, Hidalgo gritó viva Fernando VII para ocultar sus intenciones, dices, perdón, eso es ya totalmente interpretativo, absolutamente interpretativo. Pero en México nos encanta, y toda la América Hispana, nos encantan las historias basadas en cuentos de hadas, ¿no? Ah, no, es que esto es lo que pasó, pero lo que realmente que... Por ejemplo, de Benito Juárez, ¿no? Decimos, Benito Juárez firma un tratado, el Magdaleno Ocampo, donde le vende el territorio a Estados Unidos. Tuvo la buena fortuna de que Estados Unidos entró en guerra civil y no se consumó ese tratado y ya no se llevaron más territorio. Y hoy en día tienes historiadores que te dicen, no, claro, Juárez firmó ese tratado, vendió el territorio, pero él sabía que no se iba a cumplir. O sea, Juárez además era vidente, ¿no? Entonces,
¿cómo tenemos que agregarle estas maromas mentales a las narrativas históricas, no? Entonces, si uno entiende que Miguel Hidalgo era un hombre absolutamente culto e ilustrado, porque sí que lo era, no sería ni tantito extraño que, por supuesto, conociera toda la tradición humanista española y hubiera leído a Francisco Suárez. Sí. Miguel Hidalgo está actuando en consecuencia con lo que él es, un sacerdote español, porque eso es lo que es Miguel Hidalgo, un sacerdote español, por más que haya nacido acá, es español de cepa por todos lados, y está llevando a cabo un pensamiento profundamente español. Tengo derecho a exigirle al rey que me ponga un mejor gobierno, pero no tengo derecho a meterme con el rey. Bueno, si alguien quiere saber cómo funcionaban esos mecanismos de petición de un buen gobierno, no tiene más que leerse Fuente Ovejuna, la obra de teatro de Lope de Vega, porque ahí está totalmente plasmado. Me han pedido que le mande un enorme saludo dos compañeros de Costa Rica, Daniel Trejos y Jimena Madrigal, que son muy admiradores suyos. Gracias. Y aquí Jimena comenta que Hernán Cortés es el padre de la América hispana. Se lo pongo porque he hablado antes de que el cura Hidalgo parece ser el padre de la patria mexicana. Pero hay algunas personas que critican la leyenda negra antiespañola, entre ellos Marcelo Gullo, de Argentina, María Elvira Rocabarea, de España, Iván Vélez, Pedro Insua, que afirman que realmente el padre de lo que es la construcción del México contemporáneo, que se plasmaría en, yo lo confieso, lo he dicho muchas veces, el que para mí es el mural mexicano más hermoso que existe, que es el encuentro entre dos mundos, la fusión de dos culturas, que me parece un mural fantástico, dicen que Hernán Cortés realmente es el padre de México. Pero afirmar esto casi que ipso facto te coloca en el fascismo, en la extrema derecha, o en ser un realista nostálgico del imperio. ¿Qué valoración hace usted como mexicano y como historiador de la figura de Hernán Cortés? Hernán Cortés era un profundo antimonárquico. A ver, Hernán Cortés estuvo en 20 años de conflicto legal contra Carlos V. Hernán Cortés fue el primero que quería que esto fuera independiente. Hernán Cortés es el primero que le dice a Carlos V en su tercera carta de relación que no le piensa mandar un centavo más, porque Carlos V en todas sus guerras europeas es, oye, Hernán Cortés, pues mándame más recursos. Y un Cortés que le dice, señor, es que este reino no tiene un pacto de vasallaje con usted, porque usted no hace nada por este reino. Le mando el quinto real porque usted es mi señor. Además es un buen súbdito. Le mando el quinto real porque usted es mi señor, pero no le mando un centavo más porque no hay un pacto de vasallaje. Pero fíjate, Hernán Cortés, que además me encanta que en México pensamos que es muy patriótico, entre peores cosas digas de Hernán Cortés, pues tú eres mejor mexicano, ¿no? Entonces tenemos que llegar a esto de un Hernán Cortés, como decía Diego Rivera, deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho, ignorante, barbaján, estúpido, bla, bla, bla. Y luego te encuentras con el Hernán Cortés que va a la Universidad de Salamanca, con el Hernán Cortés que es bachiller en leyes, con el Hernán Cortés que, si tú lees las cartas de relación de Cortés, hay que recordar una cosa, que de pronto parece bobo, pero es importante recordar que Hernán Cortés no tenía Wikipedia. Te lo digo porque las cartas de relación de Cortés, él las escribe en la orilla del lago de Texcoco, ¿no? O sea, sentado bajo un árbol, en medio de todo esto, lejísimos de España. Pero en sus cartas de relación, a ver, Hernán Cortés cita a Julio César, cita a Suetonio, cita a Dion Casio, cita a Alejandro Magno, Hernán Cortés cita las escrituras, Hernán Cortés cita cuestiones legales. ¿Te das cuenta leyendo a Hernán Cortés, además de que sabía leer y escribir castellano y latín y un poco de francés, y náhuatl y taíno, te das cuenta de que es un hombre con una ilustración tremenda, pero tremenda, te está citando a todos los clásicos grecolatinos? Entonces te habla de un hombre que no fue a la universidad a vagar, no fue a la universidad a aprender. Las estrategias legales que hace Cortés en América te dejan claro que es un bachiller en leyes, pero hablamos de un hombre que salió de Castilla a los 18 años de edad, sin saber a dónde iba. Sale de Castilla en 1504, 18 años de edad, llega a Santo Domingo a encontrarse con que los castellanos en Santo Domingo están destruyéndolo todo, porque esa era una realidad en aquella época, porque era más el estilo de Cristóbal Colón. Y cómo es Hernán Cortés probablemente el primero que en Santo Domingo y después en Cuba deja una cosa muy clara, y es, miren, nosotros nos vamos a quedar a vivir aquí, porque Hernán Cortés lo tiene clarísimo. Y si nos vamos a quedar a vivir aquí, lo único lógico y sensato que podemos hacer es aprender a vivir con esta gente. Y para aprender a vivir con esta gente hay que
conocerlos, hay que saber quiénes son y qué piensan. Hernán Cortés, en contra de la tradición que tenían los castellanos en ese momento, que era que fundaban sus villas lejos de los pueblos indios, Hernán Cortés dice, no, tenemos que construir nuestras casas junto a las de ellos. Porque, a ver, ellos ya tienen aquí sus aldeas, sus ciudades, lo cual quiere decir que ya tienen sus estructuras económicas, políticas y comerciales. Lo único sensato es colgarnos de lo que ya hay. Entonces, un Hernán Cortés que dice, hay que entender a estas personas. Lo hace en Santo Domingo, lo hace en Cuba, y es el principal interés que tiene Cortés en América. Va de nuevo, Hernán Cortés manda traer a 12 franciscanos. Hernán Cortés siempre le pidió a Carlos V que no enviara otras órdenes religiosas y que no mandara al clero regular, ¿no? Al clero secular, quiero franciscanos. Y fíjate qué bonito trabajo hacen Hernán Cortés y los franciscanos acá. Obviamente traen el tema de que están convencidos de que tienen que cristianizar a los indios, porque piensan que eso es lo mejor para su alma. Pero no hay ninguna imposición, Bernardino de Sahagún es el mejor ejemplo de esto. Me traigo a un genio como Bernardino de Sahagún y a otros franciscanos que se dedicaron a aprender náhuatl. Porque justo no es, ya llegué yo, ya te conquisté y te impongo mi religión y o la crees o te mato, cosa que no pasó nunca. La labor que hace Cortés con los frailes franciscanos es, ustedes tienen que aprender náhuatl porque necesitamos conocer a profundidad el pensamiento religioso de estos pueblos. Pero el pensamiento religioso de estos pueblos se desarrolló en náhuatl. Por lo tanto, para comprender a profundidad su religión, tenemos que aprenderla en su lengua. A ver, eso no lo haces otra vez por el pueblo al que pretendes exterminar, ¿no? Entonces es, aprendemos náhuatl para poder tener diálogos con los filósofos náhuatl, con los tlamatimine. Aprendo náhuatl para conversar con ellos en náhuatl, para comprender su religión en náhuatl y luego darles una versión del cristianismo en náhuatl. A ver, eso es un humanismo profundísimo y te habla de un Hernán Cortés que quiere construir algo. Hernán Cortés está construyendo un reino mestizo. Ahora, más allá de las intenciones que pudo no tener Hernán Cortés, porque caeríamos en lo mismo que acabo de criticar. Yo no sé qué había en la mente de Hernán Cortés, pero sí puedes conocer los hechos y actos de Hernán Cortés. Y a través de sus hechos y sus actos, sí puedes saber más o menos qué pensaba. Y si el señor se encarga de que haya un colegio de Tlatelolco para la nobleza indígena, si se encarga de que haya una gramática, si se encarga de que se les respeten sus pueblos, si se encarga de que hay que aprender náhuatl para comunicarse con ellos en su lengua, eso te dice lo que está en la mente de Hernán Cortés. Pero independientemente de eso, cada mexicano, vamos a quitar al 8% de población indígena, el otro 92% de población mestiza que hay en México, ninguno existiría si no hubiera llegado Hernán Cortés. México es un país que existe porque sí llegó Hernán Cortés. En la historia es bien importante entender una cosa, nada sale de la nada, todo es causa y efecto. Entonces, todo lo que, a ver, hay gente que te dice, el mexicano se siente muy patriota, ¿no? Entonces, ¡viva México, cabrones! ¡Viva México, hijos de su madre! Y que están orgullosos de ser mexicanos y te dicen, claro que amo a México y estoy orgulloso de ser mexicano, pero ojalá no hubiera llegado Hernán Cortés. Les digo, a ver, mira, el México que tú amas es un producto de tu imaginación. Es como decir, yo amo a México, pero me hubiera gustado que todo el pasado fuera distinto. Dices, me hubiera gustado que no hubieran llegado los españoles. Dices, el México que amas es un producto de tu imaginación. Solo existe un México, este. Solo hay un México al que puedes amar, este. Y este único México que existe, único al que puedes amar, es resultado de que sí pasó todo lo que pasó. Si tú quitas algo, lo que sea, este país ya no existe. Podemos hacer un ejercicio muy simple. Tú y yo y todos nosotros tenemos dos papás y tenemos 4 abuelos y tenemos 8 bisabuelos y tenemos 16 tatarabuelos y 32 trastatarabuelos y 64 exabuelos y 128 tatarabuelos. Bueno, 10 generaciones arriba de nosotros tenemos 1,000 ancestros, 1,000 abuelos en tiempos del Renacimiento. Si tú quitas a uno solo de esos 1,000 ancestros, tú no
existes. Si tú quitas a Hernán Cortés, México no existe. Entonces el mexicano patriotero te dice, sí, existiría, pero sería diferente. ¡Exacto! Sería diferente, no sería este, el real. El único al que puedes amar es este. Pero nos encanta vivir en nuestra imaginación. Yo de una vez me encontré en un comentario en Twitter, en YouTube, ojalá nos hubieran conquistado los italianos. Y yo pensé, pero si Italia es un país posterior a México en la historia. México surge en la década de 1820 e Italia se unifica en 1861. Pero bueno, esa imaginación es tremenda. Tengo que preguntar por la contraparte, entre comillas, de Cortés, la Malinche. ¿Qué papel tiene la Malinche en el nacimiento de México como nación? Y si el malinchismo es un término que se usa en exceso de una manera peyorativa. Estos son dos preguntas. Mira, Cortés es Adán y Malinche es Eva. Es que no hay de otra. Pero además, Doña Marina es en realidad el elemento más importante de todos, porque sin Doña Marina no hay conquista. La verdadera conquistadora es Doña Marina, que además, voy a aprovechar para hacer una acotación, nadie nunca ha sabido y no sabremos jamás cómo se llamaba esa mujer. Porque hoy en día dicen, no, se llamaba Malinali, se llamaba Malintzin, no tenemos ni idea de cómo se llamaba. Los españoles la bautizan como Marina, Doña Marina. Y en el náhuatl no existe el fonema para la letra R. Entonces, cuando los españoles dicen Marina, los hablantes del náhuatl dicen Malina. Entonces, Doña Marina, para los hablantes del náhuatl, es Malina. Y a Cortés, bueno, perdón, y a Malina le dicen Malinantzin. Esa terminación tzin es el equivalente al doña. Entonces, en lugar de Doña Marina, es Malina, porque no pronuncia la R, Malinantzin, porque es la mujer de Cortés, ¿no? Malinantzin, pero nunca se llamó así. Así es como le dicen los nahuas. Y a Cortés le decían Malintzine, que significa algo así como el poseedor de Malina. Malintzine es lo que acabó siendo Malinche. Solo para entender una cosa, Malinche es Hernán Cortés. Digo, yo sé que históricamente la Malinche es Doña Marina, pero eso nunca fue así. Malinche es como el propio Moctezuma le decía a Hernán Cortés. Hernán Cortés era el Malintzine, el Malinche. Pero bueno, más allá de eso, no vayamos a pensar que Doña Marina simplemente se limitaba a traducir, o de, ah, yo hablo en español y tú lo dices en náhuatl. Marina tenía que hacer una traducción cultural. O sea, Marina sí entiende cómo son los métodos diplomáticos y cómo son los acercamientos y los protocolos de esta cultura. Cortés dice algo y Marina no traduce literalmente. Marina tiene que entender lo que Cortés dijo, saber lo que Cortés pretende y luego decirle a Moctezuma lo que él necesita escuchar. Y luego Moctezuma contesta, Marina lo entiende y le contesta a Cortés lo que Cortés necesita que le contesten. Marina hace una gran traducción cultural, no solamente una traducción lingüística. Porque hay otra cosa que hay que asumir, Santiago, y es que Hernán Cortés hablaba náhuatl. A ver, de pronto hay que tener eso claro como pocas cosas, ¿no? Hablaba castellano y hablaba latín. Es un hombre culto. Vivió desde 1504 hasta 1519, 15 años en el Caribe, entre indígenas taínos, y vivía casado con una mujer taína, con la que tenía una hija. Cortés habla la lengua de los taínos y Cortés va a hablar la lengua de los nahuas eventualmente. Sin embargo, sigue necesitando a Marina porque Cortés no entiende nada, no me refiero a la lengua. No tiene forma de entender las formas culturales de aquí. Y luego hay que entender otra cosa, Doña Marina es, nunca sabremos bien de qué pueblo es, aparentemente hablaba el náhuatl como lengua natal, fue esclava en territorio maya y por eso habla las dos lenguas. Pero Marina es parte de uno de tantos pueblos oprimidos por los mexicas. Marina es una de tantas que se quiere liberar de la opresión de los mexicas, porque no hay que olvidar la parte más importante de todo esto, volviendo a hechos e interpretaciones. 13 de agosto de 1521, un ejército de 100.000 hombres toma Tenochtitlan. Eso es un hecho. Decirle a eso la conquista de México, eso es una interpretación, porque no hay México y conquistar una ciudad no es conquistar un país. Pero de esos 100.000 hombres que toman Tenochtitlan, solo 1.000 son castellanos.
los otros 99,000 son indígenas. ¿Cómo logra Hernán Cortés? Si Hernán Cortés fuera todas las cosas horribles que nos dicen, no hubiera logrado que todos los pueblos indígenas de Mesoamérica lo prefirieran a él y se aliaran a él, porque el gran opresor de esta historia son los mexicas. Y es curioso porque te lo traes a la historia de México. Toda la narrativa de la historia de México es totalmente marxista. Es teoría del conflicto. Es hagamos dicotomías conflictivas. Y la principal dicotomía conflictiva es el indígena contra el español, ¿no? En lugar de capitalista y proletario, tenemos indígena y español. Lo curioso es que en una narrativa marxista, pues en teoría tú tendrías que estar del lado de los oprimidos y en contra del opresor. Sin embargo, toda la narrativa mexicana está a favor del opresor, porque está a favor de los mexicas. Y dices, bueno, ¿y todos los demás pueblos qué? México no es resultado de que Hernán Cortés derrote a los mexicas. México es resultado de que todos los pueblos mesoamericanos se unan a Hernán Cortés para derrotar a los mexicas. Porque si en esa Mesoamérica hay, según yo, unos 15 millones de habitantes, solo 150,000 de ellos son mexicas. Todos los demás pueblos no son aztecas. De pronto es bien importante entender que en 3,000 años de civilización mesoamericana, los mexicas aparecieron en los últimos 200. Los mexicas o aztecas no son los creadores de la civilización mesoamericana ni su mejor exponente. De hecho, es un pueblo de nómadas del norte que invadió Mesoamérica, la destruyó y la saqueó. O sea, ¿quién es un pueblo que invadió, conquistó, saqueó e impuso a su dios? Esos son los mexicas antes que los castellanos. Pero tenemos una narrativa donde, los mexicas pueden hacer lo que quieran. O sea, ya sabes, si la Inquisición novohispana quemó a 4 indígenas, malditos españoles desgraciados, ¿cómo se atreven la Inquisición? Los aztecas sacaban 40 corazones al día. No, pero eso era un ritual místico, maravilloso. Dices, a ver, perdón, es que es lo mismo. Los mexicas sacan corazones asumiendo que le están dando vida al universo. Los españoles queman personas asumiendo que están salvando el alma. A ver, los dos están mal, los dos son un poco salvajes, ¿no? Lo tremendo es que el español quema y es un desgraciado. El indígena, el mexica, saca un corazón de una persona viva y es el bueno de la historia, y luego se lo come. Y es el bueno de la historia. Y ya que toqué el tema de la Inquisición, aclarar una cosa. En 300 años de virreinato, la Inquisición novohispana, porque fue la novohispana, no la española, la Inquisición novohispana quemó a 4 indígenas en 300 años. 4. No debió quemar a ninguno, pero quemó solo a 4. 4 es un pésimo día para los mexicas. Los mexicas matan a mucho más de 4 personas al día. Voy a hacer una pregunta última antes de leer las del chat, porque hay bastantes muy interesantes, profesor Zunzunegui. Recordaros que deis un pulgar arriba al vídeo y que lo compartáis, porque está siendo una charla magistral. Una acotación, yo más que una lectura marxista, la veo una lectura posmarxista, decolonial, casi posmoderna, nacida de los campus estadounidenses y británicos, un poco influidos por la Escuela de Frankfurt, pero marxismo clásico ortodoxo no lo veo. Pero bueno, aparte de eso, quiero hacer una pregunta que es importante, que tiene que ver con, digamos, una visión global del proceso imperial español. Y creo que tiene que ver con, lo ha mencionado ya, ese humanismo, un humanismo que es profundamente no solo hijo de su tiempo, que surge en el siglo XV, XVI, renacentista, porque todos los Trastámara, tanto Isabel la Católica como Fernando de Aragón, como Carlos, como los Habsburgo mayores y menores, Carlos I, Felipe II, etcétera, fueron grandes humanistas y grandes renacentistas. Pero es que además el catolicismo religioso del humanismo español es muy profundo. Entonces, voy a hacer una pregunta doble porque me parece fundamental para entender por qué el Imperio Español, que durante un tiempo estuvo fusionado con el portugués entre 1580 y 1640, gracias al establecimiento, la división del mundo que se había hecho con el Tratado de Tordesillas, aquí me estoy extendiendo un poco, pero creo que es importante ver esto, y al Mare Clausum, que permitía el práctico monopolio exclusivo del Pacífico, que era el lago español, el Atlántico Sur y el Índico por los portugueses, nos encontramos con el único momento en la historia en que un único imperio casi domina casi el planeta entero. Que esto es una cosa que muy pocas veces se habla. Ni el Imperio Británico llegó a tener tanta dominación mundial como tuvo el español gracias al Mare Clausum. Pero a lo que voy,
Yo diría, una de mis tesis fundamentales fuertes para analizar el Imperio Español es que el catolicismo fue fundamental para organizarlo. Un catolicismo leído desde un momento histórico previo a la llegada a América, que es el de la reconquista contra el Islam. Y en ese catolicismo, además, se diferencia del francés o del belga o del italiano en lo que usted ha dicho, es en ver ya el alma en el otro y en una lectura de los textos sagrados y de la acción de la Iglesia en la cual lo que se busca es la expansión universal de una forma de ver el mundo. Con lo cual, ahí hay un intento de reproducir lo que está en Castilla y lo que está en la península ibérica en España en el resto del mundo, no solo en América, también en Filipinas, etcétera. Porque hay gente que no lo sabe, pero la conquista de las Filipinas no la hicieron españoles, la hicieron novohispanos. Eso es, y por ahí que muchas tradiciones culinarias en Filipinas y en otras islas del Pacífico, si un mexicano va allá, va a haber unas similitudes enormes. Entonces, yo le quiero preguntar, en primer lugar, ¿hasta qué punto en esa construcción civilizatoria, en esa suerte de gran siglo de oro, de modernidad alternativa o de gran barroco, el punto de vista católico fue tan importante y en qué diferencia ese punto de vista católico del punto de vista protestante calvinista con el cual se hizo la conquista de América del Norte, tanto lo que hoy es Canadá como lo que es la costa este de los Estados Unidos, de las 13 colonias, más luego lo que fue pues la conquista del oeste, Destino Manifiesto más Doctrina Monroe? Y en segundo lugar, que creo que es una pregunta complementaria de esta, si todo funcionó de una manera tan increíble, tan inaudita en la historia, y funcionó durante 3 siglos, ¿por qué cae? Entiendo que no es una pregunta sencilla porque será multicausal, pero si todo era tan, entre comillas, maravilloso, porque tampoco fue maravilloso, hubo también abusos, hubo guerra, etcétera, como en toda conquista, ¿por qué cae el Imperio Español según Juan Miguel Zunzunegui? Bueno, que es fundamental también eso que acabas de decir, ¿no? Evidentemente hay cosas que salían mal, si no, no hubiera caído. Eso es contundente. Vamos con lo primero. Nos enfrentamos siempre a este problema de querer analizar el pasado con los valores del presente, y en el presente el catolicismo tiene muy mala imagen. Muy mala imagen. Y la Iglesia Católica, bueno. Pero vámonos al siglo XVI, pues, ¿no? El catolicismo era, lo acabas de señalar, pues la primera gran, entre comillas, ideología de carácter universal, ¿no? Con la convicción de esto es lo correcto, esto es la verdad y esto nos va a llevar a la salvación. Ay, pasa una cosa muy curiosa, me parece. A ver, es que España se convierte en este primer imperio global sin saberlo, ni quererlo, ni buscarlo. Creo que ese es el principal problema del Imperio Español, que para cuando se dieron cuenta había uno. O sea, no es como el Imperio Británico, que hay compañías de las Indias generando un imperio. Es decir, otra vez, 1492, vienes de este gran impulso de reconquista. Y es bien importante entenderlo, España se forma en reconquista, España se forma en Guerra Santa, España se forma con la convicción de este catolicismo es lo mejor que le puede pasar a la humanidad. A ver, no que sea así, pero eso piensan, ¿no? Y en esta guerra contra el Islam, a ver, ¿qué hubiera sido lo lógico? Pensemos en el 2 de enero de 1492 con los reyes católicos recibiendo las llaves de Granada de Boabdil el Chico. Lo único lógico hubiera sido que el esfuerzo de España atravesara las columnas de Hércules y empezaran a conquistar África. Pero quiso la casualidad, el destino, Dios, o como le quieras llamar, que ese mismo año llegaran a América. Y todo el esfuerzo, en lugar de volcarse sobre el norte de África, se volcó sobre América. Eso en gran medida porque no es un proyecto de Estado. Es decir, no es una monarquía, no es Isabel y Fernando decidiendo vamos para allá. Son los propios aventureros, soldados y guerreros los que dicen vamos para allá. Y a ver, parece que es más fácil atravesar 8.000 kilómetros de océano que cruzar las columnas de Hércules. Pero es que del otro lado hay musulmanes en su tierra. Eso iba a ser algo prácticamente imposible. Prácticamente estamos hablando de liberalismo, es decir, libremente fueron los aventureros españoles los que prefieren cruzar el océano que cruzar Gibraltar, ¿no? Y de pronto, pues dominan el Caribe, y de pronto Isabel se entera, y de pronto hay que hacer leyes para poner esto en orden, y de pronto Isabel y después Fernando no tienen la más remota idea de qué hacer con esto, porque
a ver, esto es totalmente nuevo para ellos y para cualquiera, ¿no? Bueno, van construyendo sobre la marcha. El Imperio Español se va construyendo sobre la marcha. Hubiéramos podido pensar que la amalgama de este imperio pudiera ser el catolicismo, porque traen este impulso de Guerra Santa. Sin embargo, pasa esto que ya platicamos. En el momento en que dicen vamos a aprender las lenguas de los indígenas locales para entender su religión, para traducirles el catolicismo, hay una cosa obvia, Santiago. Lo que esos frailes le enseñaron a los pueblos indígenas ya no es catolicismo. Es una cosa muy parecida, pero ya no es catolicismo, porque la tuvieron que adaptar a sus religiones paganas, politeístas, idólatras, y a sus propias tradiciones, porque si algo va a entender Hernán Cortés y después los franciscanos es, no les puedes arrancar la religión, los matas, los destruyes. Y en este intento de adaptar, pues lo que queda no es propiamente católico, lo que queda es un catolicismo mestizo y muy sui generis, ¿no? Y eso tal vez fue parte de la debilidad del imperio, no lo sé. Eso y que el imperio tiene un tamaño... A ver, Felipe II declaró la bancarrota en 3 ocasiones. ¿Cómo puedes declarar la bancarrota cuando dominas medio planeta? Bueno, pues porque dominarlo es más caro que explotarlo. Porque es imposible, se están enfrentando a algo que nunca había ocurrido. Me parece que Carlos y Felipe responden en general bastante bien. Ya los otros Austrias, pues también, como la decadencia de una dinastía, pues te va generando la decadencia de un imperio. Yo creo que el imperio, también lo habíamos dicho, cae en gran medida por el tema de los Borbón, porque tienen una visión completamente diferente a la de los Austrias. O sea, es curioso, ¿no? Yo cada que voy a España hoy en día, me da la impresión, tal vez estoy equivocado, de que nadie le tiene mucho cariño a los Borbón en España. Hay una gran nostalgia por los Austrias, pero nadie le tiene mucho cariño a los Borbón, no sé por qué. Bueno, tal vez sí. Pero bueno, ese es otro tema. El catolicismo que traen los españoles es mucho más flexible que lo que será el calvinismo. Porque otra vez lo mismo, este español dice, yo traigo esta visión católica de la que él está convencido. Y el objetivo fundamental del católico, y sobre todo en aquella época, es hacer proselitismo de tu fe. Más en aquella época en que la reforma protestante se está llevando fieles católicos, y de pronto esta visión que fue muy española de podemos recuperar en América lo que se perdió en Europa. Y como ya definimos que estas personas son racionales y tienen alma, por lo tanto pueden captar valores teológicos, entonces vamos a infundirles el catolicismo. Ningún inglés se preocupó de infundir el calvinismo. Es el calvinista soy yo y si tú no, es tu problema. Porque finalmente en el calvinismo y en prácticamente todas las versiones reformadas del cristianismo, la salvación es algo que no depende de ti. Es algo que ya decidió Dios por ti. No, esta idea muy luterana, pero sobre todo muy de Calvino, de desde el principio de los tiempos, Dios ya definió quién se salva y quién se condena, y no hay nada que tú puedas hacer en este mundo para cambiar la decisión de Dios. Entonces da igual si yo le traigo esta visión religiosa o no a la gente que vive acá. El castellano católico está convencido de que la salvación es un hecho individual, que depende del ejercicio individual del libre albedrío. Y otra vez tenemos un pensamiento profundamente humanista. Y si la salvación depende del uso individual del libre albedrío, y estas personas tienen alma y captan valores teológicos, la idea de esta gente es, lo más hermoso que puedo hacer por ellos es infundirles el catolicismo, porque les doy la oportunidad de usar su libertad para salvar su alma. Y de pronto también hay que recordar que mandar frailes por todo el mundo a evangelizar, pues tampoco es gratis, ¿no? También es caro. ¿Por qué cae el imperio? No lo sé. Cae por muchas cosas. Cae porque los Borbón hacen reformas que no gustan del resto del imperio. Porque los Borbón tienen la mirada puesta en España y no en el imperio. Está bien. Las reformas borbónicas no le gustan a ningún criollo americano. Hay corrupción y mala administración, pues, por el tamaño del imperio. Van surgiendo sentimientos nacionalistas a partir del siglo XVIII y sobre todo en el XIX. Bueno, pues porque ese es el espíritu del siglo XVIII y XIX. Es decir, como tú lo dices, claro que es multifactorial la caída del imperio. Entonces sería un poco la corrupción, un poco la distancia, un poco el tamaño, un poco que no hay una verdadera
amalgama cultural, pero también un poco que este imperio evidentemente no es tan buen negocio como puede llegar a ser el imperio británico. Hay tantas razones. Ah, no sé qué más decirte. Pero, y eso que el imperio británico realmente duró menos tiempo en su apogeo que el español, ¿eh? Que cayó en 70 años fulminado en el siglo XX. Pero bueno, pero fue muy productivo durante todo ese tiempo. Sobre todo para la City de Londres. Sí, ah, bueno, claro, a lo que voy es que el imperio español no es tan productivo. De pronto yo sé que en América la gente piensa que en Madrid llegaban toneladas de oro todos los días que estaban siendo saqueadas de América, pero es que lo primero que hay que entender es que eso no pasó nunca, ¿no? Cosa que sí pasa con el imperio británico. Entonces es un imperio mucho más rentable. Y otra cosa que no hay que olvidar, hay una guerra de 300 años entre el imperio español y el imperio británico. Lo cual es que ya sabes, ¿no? Cuando haces historia, es curioso, los historiadores le ponen nombre a los hechos históricos. El simple hecho de bautizar un acontecimiento histórico ya trae carga ideológica. Es decir, tú no tienes que saber nada de historia inglesa, pero yo te digo, hoy en Inglaterra se llevó a cabo la Revolución Gloriosa. Tú no tienes que saber nada de historia de Inglaterra para saber que esa revolución fue buena, porque si no, no se llamaría gloriosa. ¿Sí? O sea, el puro nombre ya te dice algo. La Guerra de los 30 años no es una sola guerra, son un montón de guerras parecidas y que los historiadores engloban en un título. Ningún historiador se le ocurrió nombrar la Guerra de los 300 años. Pero hay una guerra de 300 años entre Inglaterra y España. Pues clara como pocas cosas. ¿Por qué? Por algo muy simple. Esa es la dinámica de las potencias. Siempre hay una potencia dominante. En este caso es España. Y siempre hay potencias emergentes. Las potencias emergentes buscan ser dominantes. Eventualmente la potencia emergente tendrá que luchar contra la potencia dominante, que es un poco lo que estamos viendo hoy en día también. Y claro, la potencia emergente, Inglaterra, luchará contra la potencia dominante, España, y la derrota. Y la derrota de manera apabullante. Hay que decirlo, fueron más inteligentes, tal vez porque fueron más perversos, tal vez porque fueron menos humanistas, tal vez porque son más estratégicos, tal vez una combinación de factores, pero no hay que olvidar una cosa, ¿no? Los virreinatos de la América Española hacen comercio, pero todo el comercio tiene que pasar por España. España gana del comercio. Pero el principal proveedor comercial de los virreinatos de América es Inglaterra. Y a ver, es algo que Inglaterra ha hecho siempre, es buen negocio hacer comercio con los virreinatos sudamericanos a través de España. Sí, sí lo es. Sería mejor negocio si quitamos a España, porque entonces hay más para nosotros. Es lo mismo que hacen en el Imperio Otomano, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, los ingleses sacan petróleo de la Mesopotamia Otomana desde 1860. Es muy buen negocio sacar petróleo teniendo una concesión del sultán. Es mucho mejor negocio si no hay sultán. ¿Qué hacemos? Pues acabamos con el Imperio Otomano. Entonces, claro que hay un esfuerzo de Inglaterra de acabar con el Imperio Español. Y esto ni siquiera tenemos que entenderlo como una teoría de la conspiración. Es una lucha de potencias. El que aspira a ser potencia tiene que destruir al que ya es potencia. Y en esa guerra, como en todas las guerras, se vale todo. Es una guerra, a ver, hay guerras frontales en estos 300 años, entre 1521 y 1821, hay cualquier cantidad de guerras entre Inglaterra y España. Pero cuando no hay una guerra formal, sigue habiendo guerra. Porque, a ver, no hay guerra, pero Francis Drake te hundió la flota en Cádiz. O sea, no hay guerra, pero Walter Raleigh va persiguiendo tus barcos. No hay guerra, pero todos los piratas del Caribe saquean lo que tú estás... O sea, eso es parte de una guerra. No hay guerra, pero saco un libro que se llama Propuesta para humillar a España. Es parte de una guerra. Lo podemos traer a la guerra de hoy, ¿no? La guerra de Occidente contra Rusia en Ucrania. Se libra en el campo de batalla con estrategias militares, pero también con desinformación, pero también con economía, con todo. Bueno, las guerras han sido iguales siempre. Entonces el Imperio Británico desarrolla una serie de estrategias, además de las bélicas, para acabar con su competencia, que es el Imperio Español. Y lo logró. Claro, lo logró porque el imperio estaba en decadencia, si no, no lo hubiera logrado. Y ahí se conjugan todos los factores. Sin duda. De todas maneras, yo, si me permiten una pequeña recomendación, en mi último libro, Iberofonía y Socialismo,
explico que esa rentabilidad que los británicos consiguieron de su imperio es una rentabilidad en el sentido, digamos, capitalista, propiamente hablando, pero que el imperio español nunca fue ni propiamente medieval feudal, ni propiamente capitalista. Lo digo porque muchas lecturas de coloniales duselianas del imperio español tienden a ver al imperio español como el inicio del capitalismo, pero eso no es cierto, ni tampoco fue un imperio propiamente feudal, ni propiamente medieval, sino que fue otra cosa que duró 3 siglos y que, bueno, cayó. Y que, por cierto, ya que hemos hablado de Marx, Marx tiene en El Capital la frase con la que yo creo que mejor explica por qué cae el imperio español. Los que me sigan un poco sabrán que siempre digo esta frase, pero a lo mejor el profesor Zunzunegui no la conoce. En una nota a pie de página del tomo 1 del Capital dice, después de hablar de lo que es los imperios, la religión, la política, la ideología y el comercio, Marx, al hablar de España, dice textualmente: ya Don Quijote pagó caro el error de creer que la caballería andante era compatible con toda forma económica de sociedad. Yo creo que esa frase... Don Quijote es España también. Entonces, no hemos hablado del Quijote, pero creo que viene al pelo. Profesor Zunzunegui, voy a leerle preguntas del público. Venga. Si me lo permite. Vamos a empezar con los superchats, si os parece bien. Enrique Fernández Casas pregunta: ¿diría el maestro Zunzunegui que Hernán Cortés ayudó a la liberación de las decenas de pueblos indígenas que estaban siendo exterminadas por la antropofagia azteca? No quiero que parezca que meto un anuncio en medio de la conversación, pero es de lo que se trata este libro, ¿no? El regreso de Quetzalcóatl, sin caer en la leyenda rosa, ¿no? Sin caer en qué bueno que llegaron para salvarnos, pero no solo la antropofagia. Hay que ubicar que para el año 1200 los mexicas ni siquiera existen, ¿no? Esta tribu que eventualmente llamaremos mexicas está apareciendo en el panorama mesoamericano por ahí de 1220. Están llegando, por ejemplo, a las ruinas de Teotihuacán, cuando Teotihuacán llevaba 700 años de haber caído. Y son un grupo de chamanes seminómadas del desierto del norte, de donde hoy está Las Vegas. Por ahí vienen los mexicas, ¿no? Evidentemente, a ver, es obvio, evidentemente eran brillantes e inteligentes, porque 100 años después... ya, bueno, 150 años después, ya dominan esta civilización. Y justo los mexicas imponen su religión en torno a Huitzilopochtli contra toda la religión de Quetzalcóatl e imponen esta cosmovisión donde este Huitzilopochtli requiere de corazones a diario para que el sol siga saliendo y el universo siga su curso. Entonces, claro, está el tema de que los aztecas hacen sacrificios humanos y hacen canibalismo ritual. Es muy importante agregar lo de ritual, porque aquí la pregunta dice antropofagia, y también es muy importante entender que no es que los aztecas fueran caníbales. Caníbales eran algunos taínos del Caribe. Me refiero a como práctica consuetudinaria. Comemos carne humana a diario. No. Aquí hay sacrificio humano a diario. Y bueno, hay un poco de antropofagia a diario, porque es, te comes un pedazo del corazón. Y en las grandes festividades haces el sacrificio humano. Los sacerdotes comen un pedazo del corazón, arrojan los cuerpos por la escalinata del Templo Mayor, y una vez que el cuerpo cae a la plaza, el pueblo puede tomar cuenta de él y cocinarlo y comerlo. Eso también lo hacen. No todos los días, solo en este tipo de fiestas. No es solo eso. Si piensas en alguien, si piensas en un pueblo como los tlaxcaltecas, a ver, los tlaxcaltecas están sometidos por los mexicas, aunque nos dicen que es el único pueblo que no estaba sometido. Claro que estaba sometido. Los aztecas, los tlaxcaltecas tenían la obligación de hacer una guerra pactada al año, las llamadas guerras floridas, con los mexicas, para que los mexicas practicaran y tuvieran prisioneros y sacrificios y su canibalismo ritual. Perdón, un pueblo sometido a eso es como cuando Atenas tenía que mandarle jóvenes al minotauro del rey Minos, es porque está sometido. Es la antropofagia, es este canibalismo ritual, es el sacrificio humano, pero también es que el sistema mexica es de saqueo total. No pensemos, porque luego te dicen Imperio Azteca, que es una terrible frase que no te refleja para nada la realidad. Te imaginas que los aztecas desde Tenochtitlan administraban y gobernaban todo su territorio, y no. Los mexicas o aztecas administran y gobiernan su ciudad, Tenochtitlan, y su ciudad gemela, Tlatelolco, e imponen por la fuerza militar a todos los demás un sistema tributario. No los gobiernan, no los administran y no hacen nada por su bien. Son su fuente de recursos y ya.
hay que entender la diferencia entre impuesto y tributo, ¿no? Impuesto es algo que yo te doy a cambio de algo que tú me das. El tributo, en este caso, es tú me das tributo a cambio de que yo te deje sobrevivir. Es lo único que hacen los aztecas por los demás pueblos. Pueblos como Tlaxcala están siendo asfixiados económicamente por los mexicas. Muchos pueblos están siendo asfixiados económicamente por los mexicas. Claro que ven en Hernán Cortés la oportunidad de liberarse, porque Hernán Cortés es un gran hablador. A ver, Hernán Cortés empieza a improvisar y empieza a mentir, y sobre la marcha, bueno, este tema de vengo del otro lado del océano porque el rey Don Carlos, el señor más poderoso del universo, se enteró de lo que está pasando aquí y me mandó a hablar con Moctezuma. A ver, Hernán Cortés se le ocurrió eso un día y sostuvo esa mentira hasta el final, hasta que llegó a Tenochtitlan, ¿no? Pero el tema es que todos los demás pueblos oprimidos están viendo a un gran señor con un grupo de 400 guerreros, porque no son, bueno, 400 castellanos que son, también nos imaginamos que lleva un ejército y no, son, como era el castellano de entonces, un poco de todo. Soy marinero, soy colono y por lo tanto soy soldado, soy guerrero, pero también soy cartógrafo, pero también soy carpintero, pero también soy astrólogo, porque hacen de todo, ¿no? Uh-huh. Evidentemente los ven como un pueblo, como una tribu fuerte, una tribu con la que vale la pena aliarse. Y como Hernán Cortés desde el principio empieza a hacer este alarde de vengo a acabar con la injusticia de Moctezuma, pues los demás pueblos dicen que perdemos. Entonces, claro que se unen a Cortés para liberarse de los mexicas. Ya ha quedado claro. Vamos a otra pregunta de Dance. ¿Por qué se asocia pobreza o retraso al Imperio Español y sus territorios conquistados? Saludos desde México, nuevo centro de la iberofonía, al Anglo. Bueno, más o menos lo hemos dicho, pero si quiere añadir algo. Pues sí, que también es parte de esta leyenda negra, porque fíjate, a mí me pasa muy seguido que en clase de historia me preguntan cosas como, oye, Sun Tzu, ¿cómo es posible que el país más atrasado de la época, España, haya logrado las hazañas más grandes como descubrir y conquistar América? Eso me lo preguntan a cada rato. ¿Cómo es posible que el país más atrasado y pobre del mundo haya logrado una hazaña como darle la vuelta al planeta? Digo, a ver, es que es obvio que la pregunta está mal planteada, ¿no? El país más atrasado y pobre del mundo jamás sería capaz de descubrir, conquistar y colonizar un territorio. El país más atrasado del planeta jamás sería capaz de una hazaña como la primera vuelta al mundo. Entonces, lo que hay que entender es que España no era el país más pobre y atrasado de aquella época. De hecho, era uno de los más avanzados. ¡Ay! ¿Cómo dices eso? Bueno, ¿quién le dio la vuelta al mundo? ¿Los españoles, los franceses o los ingleses? Pues los españoles. Bueno, ¿quién estaba más avanzado? Pues los españoles. ¿Quién conquistó todo un territorio? Pues los españoles. Entonces, es lo mismo, ¿no? Como un barbaján, ignorante, deforme, jorobado y sifilítico, como Hernán Cortés conquistó el Imperio Azteca. Bueno, pues porque no era ni deforme, ni jorobado, ni sifilítico, ni contrahecho. Es decir, es que hacemos estas preguntas basadas desde la mentira. Uh-huh. Entonces, se asocia pobreza o retraso al Imperio Español porque esa es la historia que nos contamos para justificar el presente, porque somos pobres y atrasados hoy. La América española es pobre y atrasada hoy, pero no lo era en el siglo XVIII, ni en el XVII, ni en el XVI. Está atrasada hoy. Está atrasada porque desde que somos independientes llevamos, es obvio decirlo, 200 años haciendo las cosas mal. Lo que pasa es que aquí nos encantan las versiones de la historia, en México es súper común, donde, no hombre, nosotros somos los más chingones del mundo, todo lo hacemos bien, tenemos próceres de mármol, impolutos, maravilloso, pero siempre nos va mal. Y dices, a ver, esto no tiene sentido. Y entonces recurrimos a la teoría de la conspiración, ¿no? Somos los más chingones del mundo, todo lo hacemos bien, pero nos va mal porque el mundo está en nuestra contra, porque los españoles nos conquistaron, porque se robaron nuestro oro, bla, bla, bla. Bueno, y para que no lo sepa, los países más avanzados de finales del siglo XV, del siglo XVI en Europa Occidental fueron Castilla, luego España y Portugal. Y por eso pudieron hacer lo que hicieron, ¿eh? Claro. Para que la gente lo tenga en cuenta. Pues muchas gracias, Dance. Vamos a otra pregunta de Superchat. Garcas, ¿para qué y cómo promociona Estados Unidos el evangelismo? ¡Uy! A ver, Estados Unidos fue aprendiendo
que infiltrarte a través de la religión es una manera maravillosa de infiltrarse. Les voy a poner una historia que pareciera, bueno, no venía al caso con el tema de España, es una maravilla, pero ¿cómo cayó el imperio chino? Infiltrando cristianos evangélicos, justo así. A ver, de pronto tienes en el siglo XIX, es la centuria en la que Europa se volcó contra China todo lo que pudo, ¿no? Las guerras del opio, la primera solo Inglaterra, en la segunda metidos también los franceses, eventualmente los rusos, los gringos, todo el mundo. Y hubo muchas rebeliones y muchas guerras. Una rebelión, la rebelión Nankín, bueno, no me acuerdo bien el nombre de la rebelión, pero que empieza con un chino desquiciado, un chino que de pronto dice, un chino cristiano, dice, soy el segundo hijo de Dios, el hermano menor de Jesucristo, y logró convencer a 25 millones de chinos. En la rebelión de Taiping. De Taiping, gracias. Pero este hombre fue evangelizado por ingleses y norteamericanos. Y en serio, no creo que sea casualidad, ¿no? Los ingleses y los norteamericanos evangelizan a este hombre que de pronto aparentemente se vuelve loco, se declara hermano menor de Jesucristo y de pronto hace una secesión en el Imperio Chino y logra tener durante 10 años un territorio independiente del Imperio Chino, todo porque es evangélico. Y diciéndoles es que la causa de la decadencia del imperio es que tenemos una religión satánica. Y lo mismo si te vas con el doctor Sun Yat-sen. O sea, Sun Yat-sen, pues uno de los involucrados en la caída del imperio chino, pues el doctor Sun Yat-sen había estado estudiando en Hawái y en Estados Unidos. Y había recibido siempre apoyo y patrocinio de Japón, de Estados Unidos y de Inglaterra. Y se había hecho cristiano. Entonces, bueno, a ver, Filipinas, para volver al tema de España, ¿no? Filipinas, que bien lo señalaste, es conquistada por novohispanos y para ser más exactos, tlaxcaltecas. Son ejércitos tlaxcaltecas los que conquistan las Filipinas. Y Filipinas se convierte en otro país hispanohablante y católico. Los norteamericanos se lo arrebatan a España en 1898. ¿Y qué es lo primero que hacen los norteamericanos? Cambia el español por el inglés y cambia el catolicismo por el protestantismo. Porque así infiltro mi cultura. Contestado queda. Yo creo que poco más hay que comentar. Vamos con las siguientes preguntas que ya no son de Superchat. Bueno, esta es muy básica, ¿no? Pero creo que hay que mencionarla. Luis Rex, ¿quién es Francisco Suárez? Bueno, ilústrelo, profesor Zuzunegui. Bueno, pues en realidad le diría que haga un poquito de tarea y lo busque en Wikipedia, pero es un jesuita humanista español del siglo XVI. A ver, es uno de los grandes filósofos del siglo XVI, solo que España no se promociona. Entonces, claro, en el siglo XVI tenemos filósofos franceses e ingleses, pero no españoles. Es un jesuita español del siglo XVI que hace filosofía política, principalmente. Bueno, que la gente busque en internet Escuela de Salamanca, por favor. Exacto. Que lo busquen, que además, desde la ciudad desde la que yo estoy hablando al profesor Zunegui, de Salamanca, ¿eh? Muy bien. Ciudad universal. Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. Íñigo Alay pregunta, ¿crees que corregir a la gente que usa el término latino en vez de hispano es contraproducente? Había alguien que preguntaba que por qué no se habla de Latinoáfrica, pero bueno, puedes contestar. Exacto. ¿Crees que corregir a la gente sea contraproducente? A ver, lo contraproducente es que nos hayan convencido de que somos Latinoamérica, ¿no? Porque si eres la América Latina, otra vez sigues sin entender muy bien lo que somos. Si eventualmente lográramos popularizar el término Hispanoamérica o América Hispana, entonces entenderíamos que somos hispanos y entenderíamos otra cosa. Usando esa palabra, Latinoamérica, todos los latinoamericanos crecimos educados con un mito y es la hermandad latinoamericana, ¿no? De todos los latinoamericanos somos hermanos, lo cual es una patraña, eso no es cierto. Los países de la América Latina no se soportan entre sí. Pero vamos a pensar que existe un ideal de hermandad latinoamericana. ¿Qué es lo que hermana a los latinoamericanos? ¿La hispanidad? No son las culturas indígenas. Los aymaras no eran amigos de los quechuas no eran amigos de los mayas no eran amigos de los nahuas, y los nahuas no eran amigos entre sí. Todas las culturas prehispánicas, mesoamericanas, vivían aisladas unas de otras.
no se conocían y cuando se conocían se hacían la guerra, no eran hermanos. Si los hispanoamericanos somos hermanos, lo que nos hace hermanos es la parte que tenemos en común, y la parte que tenemos en común es la hispanidad. Si nos decimos Hispanoamérica, tal vez eventualmente lo comprendamos. Pues eso, Latinoamérica es una Hispanoamérica mal enfocada, vamos a decirlo así, ¿no? Básicamente. Básicamente. Francis L. Ruiz, esta pregunta me parece muy interesante. ¿Por qué en México nadie se siente descendiente de tlaxcaltecas, purépecha, etcétera? O sea, de los que ganaron. ¿Por qué de casi 14 millones de indígenas todos creen que descienden de 200.000? Bueno, pues la pregunta que está haciendo esta persona es, a ver, el día que la respondamos se acaban todos los problemas de México. Es que esta pregunta que estás haciendo es la más inteligente de todas. Es por la narrativa que nos contamos. De pronto es bien importante entender una cosa. Nosotros, cada uno de nosotros, como individuo y como pueblo, somos principalmente la historia que nos contamos de nosotros mismos. No eres lo que pasó, eres lo que te cuentas que pasó. Si tú te repites durante 300 años o 200 años o 100 años que somos descendientes de aztecas conquistados, bueno, pues eventualmente somos descendientes de aztecas conquistados, aunque no tenga nada que ver con la verdad histórica, pero es lo que está metido en tu mente. O sea, luego el tema de México fue conquistado por España, digo, a ver, no, México es un país conquistado, sí, pero no por España. México es un país conquistado por su propia narrativa. Si yo me repito a diario que me conquistaron, pues me conquistaron. Tengo por ahí un libro que se llama La tiranía de las ideas. Pongo un ejemplo, es muy cotorro el libro, ¿no? Pero pongo un ejemplo y digo, a ver, toma a dos niños, uno mexicano y uno gringo, ¿no? Un estadounidense. Y toma al niño norteamericano y repítele todos los días de su vida, día tras día, año tras año, a ese niño y a todos los niños, todos los años, generación tras generación, durante 100 años, repítele al niño gringo, somos los paladines de la justicia, la democracia, la libertad, somos la superpolicía del planeta, somos los buenos que salvamos al mundo, bla, 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 bla. Y todos los norteamericanos crecen con eso en la cabeza. Eso no es verdad, pero ellos es lo que creen. Actúan en consecuencia y, bueno, tienen el país que tienen, que todavía es la primera potencia del mundo. Ahora toma al niño mexicano y repítele día tras día, año tras año, generación tras generación, a todos los niños durante 100 años, nos humillaron, nos sometieron, nos conquistaron, nos violaron, nos robaron, bla, 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 bla. Ahora ve y saca el país adelante. ¿Cómo? ¿Cómo? La narrativa te ha destruido. Y la culpa es de Hernán Cortés. Si le hubiera puesto Tlaxcala a este país, la historia sería diferente, porque entonces todos entenderíamos que somos resultado de que los tlaxcaltecas y todos los demás pueblos sometidos derrotaron a los aztecas. Bueno, es el mismo argumento que me dijo Eric Cárdenas del canal México antes de México, cuando vino aquí, y por cierto, canal que recomiendo mucho. Le voy a hacer, profesor, dos preguntas que están relacionadas. Elvira López, Portugal no ha tenido una leyenda negra, ¿será porque eran amigos de los ingleses? Pues ya se contestó. Pues vamos a la siguiente que tiene relación. Agrowaldo, al llamarnos Hispanoamérica, ¿no excluimos acaso a Brasil, con quien desde Latinoamérica tenemos mucha más relación que con España al otro lado del charco? Bueno, yo, si me permite, señor Zunzunegui, una acotación. La idea de hispanidad, Hispanoamérica, proviene de del concepto histórico de Hispania. Y en la Hispania romana está incluida la Lusitania portuguesa, con lo cual... En términos estrictos, Brasil también sería Hispanoamérica, no solo Iberoamérica, con lo cual no habría discusión, no sé cómo lo ve usted. Es justo así, o podemos usar otro término, Iberoamérica, si prefieres. Pero a ver, de pronto no hay que olvidar que Iberia y Hispania son exactamente el mismo lugar, ¿no? O sea, finalmente los romanos le dicen Hispania a la península que los griegos conocían como Iberia, pero justo... Hace rato lo decíamos, la hispanidad no solamente es hablar en español, sino ser heredero de la cultura hispánica, que es justo lo que Roma empieza a construir en la Hispania romana, que efectivamente incluye a Portugal. Entonces, Hispanoamérica incluye a Brasil, Iberoamérica incluye a Brasil, por supuesto que Latinoamérica incluye a Brasil, solo que Latinoamérica pues, también incluye a Quebec y también incluye las Islas del Caribe, no que esté mal incluirlos, pero... Esta idea, ¿no?, de Brasil, con quien tenemos más relación que con España, pues depende de en qué país estés escribiendo la pregunta. Porque claro, si me estás hablando desde Argentina, desde Uruguay, desde Paraguay, probablemente tienes más relación con Brasil que con España. Sí. Si hablas desde México,
no tenemos la menor relación con Brasil. Solamente recordarle a la gente, Latinoamérica es un término inventado por Napoleón III cuando quiso colonizar el continente. Dicho queda, y aparte ahí está el término, que lo digo yo mucho en mi canal, de iberofonía, que incluye no ya solo a Brasil, sino a todos los países que en el planeta hablan español y portugués, incluidos los iberoafricanos, que muchas veces no se tienen en cuenta, pero ahí están Angola, Mozambique, ahí está Guinea. Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau, Santo Tomé y Príncipe y Cabo Verde, que fue fundamental para marcar el límite en el Tratado de Alcasovas y en el de Tordesillas. Sin Cabo Verde no se puede entender el mundo contemporáneo, ¿eh? También lo digo. Bueno, estamos todos disfrutando mucho de la generosidad y de los conocimientos del profesor Zunzunegui. Acaban de hacer una pregunta en Superchat de nueva. Juan Hernández Wayne, ¿cree usted que la construcción de una nación hispanohablante, democrática, próspera y fuerte como la impresionante Unión Europea? A ver, no creo que sea posible, tristemente. Lo que pasa es que es absurdo, ¿no? Cuando ves que más de 20 países en un continente como Europa, o sea, cuando ves que docenas de países con diferentes lenguas, historias, tradiciones, etnias, logran llegar a un acuerdo para hacer una especie de unión, dices, ¿cómo es posible que no lo logremos un montón de países que tenemos la misma lengua, la misma historia, pero llevamos 200 años contando una historia que nos enemista con nosotros mismos? A ver, para mí, si me preguntas el ideal, pero es absolutamente ideal porque es imaginario, porque no creo que pase, es que España y la América española tendríamos que ser una unidad. Culturalmente lo somos, emocionalmente lo somos, aunque no estemos de acuerdo, tendríamos que serlo. España eventualmente optó por voltear a ver a Europa, lo cual tiene sentido, pues en el siglo XX, después del franquismo, pues voltear a Europa era la opción, cuando en realidad pues tendría que voltear a ver al otro lado del océano. El problema es que de este lado del océano nos hemos contado una historia que nos hace sentir que somos enemigos de España. Entonces, si España dice, vamos a proponer una unión, van a salir cualquier cantidad de despistados a decir, ¡ah, América, España nos quiere conquistar de nuevo! Bla, bla, bla. Sí, bla, sí, bla. Sí. Pero a ver, una unión entre Argentina, Colombia, México, España, acabamos con todo. Sin duda. De todas maneras, yo solo un par de consejos. Si esa unidad se da, que no exista una aspiradora de recursos como es Alemania con respecto a la Unión Europea, ¿eh? Ese modelo imperial germánico no convendría al mundo hispano. Y en segundo lugar, para que sepáis un poco de historia, la Comunidad Económica Europea, que es la base de la Unión Europea posterior, existe porque Estados Unidos está interesado en que se genere una unidad comercial de Estado del Bienestar que impida el avance del comunismo soviético a Europa Occidental. Esa es la razón por la cual existe la Unión Europea. El contexto histórico no tiene nada que ver con el mundo hispano. Pero bueno, sigamos con más preguntas. Jeff Hispano, ¿por qué los mexicanos de hoy no se atreven a reclamar a los yanquis el despojo de la mitad de su territorio por los Estados Unidos? Pues otra vez, historias que nos contamos de nosotros mismos. Todos los días nos recuerdan, y sobre todo los últimos 6 años, todos los días, cada mañana, desde el Palacio Nacional, nos recuerdan que teníamos que odiar a los españoles porque nos conquistaron, nos humillaron, nos saquearon, nos violaron. Nadie se acuerda de la guerra contra Estados Unidos, no nos la contamos. Cuando nos la contamos es solo para decir el territorio que nos robaron los gringos, y otra vez para contarnos historias de fantasía donde decimos cosas como, si los gringos no nos hubieran robado el territorio, seríamos ricos. Y dice, sí, el detalle es que cuando los gringos se quedaron con ese territorio, estaba despoblado. Todavía no estaba Disneylandia, todavía no estaba Cabo Cañaveral, no estaba Las Vegas, no estaba el River Mall de San Antonio. Todo eso lo hicieron los gringos. Ese territorio se hizo próspero cuando lo agarraron los gringos. Es muy feo decirlo, pero así es. Cuando no era gringo, estaba vacío y era un páramo desolado al que no se le sacaba ningún provecho. La verdadera pregunta es, ¿por qué el viejito Cascarrabias, que preside este país, le pide cartas con disculpas al rey de España, pero no le dice a los gringos, discúlpate por robarte el territorio? Se llama miedo. Y como él es el creador de las narrativas, pues bueno, entonces no nos cuente esa parte de la historia. De todas maneras, había tribus más o menos nómadas en ese territorio, y muchas de ellas evangelizadas por misioneros españoles, profesor. Es decir, Jerónimo, el mismo Jerónimo, se llamaba así con nombre español y estaba bautizado en el catolicismo y hablaba español. Bueno, y Los Ángeles, y San Francisco, y San Antonio. A ver, generalicé. Había, cuando Estados Unidos se queda ese territorio, había 80.000 habitantes en él. Pero a ver, dimensionemos esto, Santiago. 80.000 habitantes entre Texas y California,
es un territorio en el que prácticamente no hay gente. Una de las principales razones por la que los norteamericanos se lo pueden quedar es por eso. Y porque empezaron a hacer algo que se les daba muy bien, bueno, se les da muy bien siempre, los norteamericanos empezaron a mandar, es una época muy curiosa de la historia, migrantes ilegales, porque desde 1821 empieza a llegar migración ilegal de anglosajones a Texas, por ejemplo. Llegó un momento en que en Texas había 10.000 habitantes. De esos 10.000 habitantes, tal vez 7.000 eran los indios Texas, en torno a la misión de San Antonio Béjar, creada por españoles. Y los otros, pues son anglosajones. Si te vas al lado californiano, tienes lo mismo. Tienes la colonia, la misión de Nuestra Señora de Los Ángeles, la misión de San Francisco, donde frailes españoles sin miedo a nada llegan hasta allá a evangelizar esos pueblos. Pero en California habría menos de 8.000 habitantes, de los cuales la mitad son algunos indígenas nativos, y la otra mitad, pues hay ingleses, anglosajones en general, rusos, y hasta un pirata argentino que estaba por ahí. Entonces, es fácil robarte un territorio cuando lo tienes despoblado. Por eso, en cuanto los norteamericanos se quedaron con el territorio, empezaron a promover el mito de la fiebre del oro. Hago correr el rumor de que hay una cantidad ingente de oro en California y ahí viene todo el mundo a poblar California. Claro. Ernesto González, esta pregunta es muy concreta, pero seguramente es por bibliografía. Me parece interesantísimo el proceso de aprendizaje de las nuevas lenguas que encontraron los españoles en América. ¿Alguien conoce algún libro en el que se trate este tema? Profesor Zunzunegui, ¿hay algún libro que recomiende a la gente donde se trate cómo se codificaron las lenguas indígenas por parte de misioneros españoles y otros? Tienen que leer al gran sabio mexicano Miguel León Portilla. La mitad de la obra, no te voy a dar un título en especial, porque además tiene más de 50 libros, pero Miguel León Portilla, a ver, un hombre murió hace poco, un hombre que hablaba, además de español, inglés, francés y alemán, pues hablaba griego antiguo, hablaba latín, y hablaba náhuatl, y hablaba maya. Miguel León Portilla fue el gran estudioso de las culturas mesoamericanas, y me encanta porque Miguel León Portilla, gran estudioso del mundo náhuatl, es el primero que te dice: si el mexicano odia lo español, se odia a sí mismo. Pero el grueso de la obra de Miguel León Portilla es justo eso, es explicarte todo el proceso a través del cual los frailes españoles toman las lenguas y las tradiciones indígenas y cómo las traducen al castellano. Entonces, Miguel León Portilla en general. Bueno, pues Miguel León Portilla, ahí queda la sugerencia. Por cierto, gran abrazo que está en el chat, Patricio Lons y Eric G. Cárdenas, de México antes de México, ¿eh? Ahí queda. Luis Irigoyen, superchat. Profesor Zunzunegui, ¿cree que la independencia en Perú tardó un poco más porque España hizo algo mejor ahí? No, yo creo que tardó un poco más porque para España era más difícil llegar ahí. O sea, finalmente, tú sales de cualquier puerto del sur de España y pues lo primero que te queda ahí es México, ¿no? Perú justo les queda, bueno, o Río de la Plata, digo, hay que navegar bastante más, pero están del lado del Atlántico. De pronto es importante entender a Perú del otro lado. A ver, en 1820, cuando Fernando VII hace el único intento que más o menos hizo de tratar de contener los movimientos independentistas, dándole un ejército al coronel Rafael de Riego, le dice México y Buenos Aires. Nadie está pensando en Perú en ese momento porque es mucho más difícil llegar. Yo creo que es básicamente eso. Geografía. Quedan dos preguntas. Por favor, pulgares arriba, que este vídeo es de los más históricos del canal. Íñigo Alay pregunta, ¿conoces Zunzunegui la obra de Gustavo Bueno? No. No, no. ¿Tú la conoces? Bastante. Ah, muy bien. Cuéntame, ¿de qué es? Le recomiendo solo un libro, España frente a Europa. Ah, muy bien. Pues adelante. Y de eso, si la gente que está interesada en este tema quiere empezar con Bueno, que es, digamos, el filósofo español más importante de los últimos 50 o 60 años, empiece con España frente a Europa. Si les interesa el tema histórico que el profesor Zunzunegui tiene. Y yo le recomiendo también al profesor que lo lea. Última pregunta. ¿Por qué, de José Miguel Gilbert Toledo, ¿por qué no enseñan todo esto en la educación básica en México? Los niños crecerían con otra mentalidad. Yo creo que es una pregunta que cierra muy bien lo que es el encuentro con el profesor Zunzunegui, porque al final casi que resume todo. Es decir, después de todo lo que el profesor Zunzunegui ha expuesto, ¿por qué
todo esto no se enseña en las escuelas a los niños en México? Y en México o en Hispanoamérica en general, ¿eh? Sí, a ver, me he hecho esa pregunta desde que voy en segundo año de primaria. Desde que por primera vez me dijeron, después de un año de recetarme que los pueblos mesoamericanos eran lo mejor de lo mejor de lo mejor de la humanidad, y en la primera clase de historia de segundo de primaria me dicen, pero Hernán Cortés y 400 barbajanes los conquistaron, yo desde ahí dije, no, algo no cuadra en esta versión de los hechos, ¿no? A ver, solo hay dos opciones y no sé cuál es. Una es por estupidez y otra es por perversidad. Creo que al principio es por estupidez, es decir, otra vez siglo XIX, nos separamos de España, hace falta una narrativa en contra de España y se empieza a construir una narrativa nacionalista, mitológica, romántica, donde los propios criollos totalmente españoles pretenden relacionarse con el pasado mesoamericano, como una narrativa para poder separarte de España. Después, por lo menos en el caso de México hay que decirlo, a partir de 1823, cuando abdica Agustín de Iturbide y se proclama la República, que nace en el 24, México vivió 70 años en guerra civil. O sea, México vivimos en guerra entre nosotros prácticamente todo el siglo XIX. Cuando vives en ese estado de guerra, no hay ni tiempo, ni recursos, ni nada para poner a hacerte narrativas históricas. El primero que realmente empieza a hacer una narrativa histórica en México es Porfirio Díaz. Porque claro, con 30 años de estabilidad y paz te puedes dar el lujo de hacer narrativas. Se hizo una magna obra histórica que se llama México a través de los siglos, donde la pretensión del gobierno de Porfirio Díaz era justo darnos una historia, una narrativa y una identidad. Y si bien México a través de los siglos empieza con las culturas mesoamericanas, cae en un error, según yo, un error que es que sí es completamente una visión de pero superamos ese estatus gracias a españoles que llegaron y ahora somos prácticamente europeos. Esa narrativa no tenía cómo pegar en un país como México, como no hubiera podido pegar en Perú, ¿no? O sea, decir, y ahora somos europeos, pues no es cierto, no lo somos, ¿no? Somos una mezcla. Tras la caída de Porfirio Díaz en México, viene la Revolución Mexicana y los gobiernos que surgen de la Revolución son los que empiezan a hacer una narrativa de conquista. Yo quiero pensar que en ese tiempo, Lázaro Cárdenas, la década de los 30, era justo otra vez el intento de darnos una narrativa que nos generara identidad a los mexicanos. Hasta voy a pensar que fue con toda la buena intención del mundo, pero se generó una narrativa de conquista. Otra vez una narrativa de conflicto, pero también una narrativa que explica todos los problemas del país sin que los culpables seamos nosotros, porque a partir de ahora todo es culpa de los españoles. Y esa narrativa, pues vaya, sigue creciendo a partir de la década de los 30, de los 40, y de pronto, tú imagínate que tienes un país con 100 millones de habitantes, donde 60 millones, es decir, el 60%, son pobres. Tienes dos opciones, asumir que esto es un fracaso de los gobiernos actuales, o echarle la culpa a los españoles. Y entonces nos construyen una narrativa de niños inmaduros de 7 años, donde todo lo que pasa en México es culpa de Hernán Cortés, de los españoles, de Cristóbal Colón, del neoliberalismo, de cualquiera menos nosotros. Y haciendo estas narrativas que tratan de exculparnos, pues generamos una narrativa de derrota tremenda. Eventualmente creo que sí se llega a la perversidad de entender desde el poder. Un pueblo sometido por su narrativa histórica está políticamente sometido para siempre. Es un pueblo que no va a tener pensamiento crítico y es un pueblo que nunca se va a rebelar contra mí. Bueno, siempre es mucho tiempo, esperemos que no sea para siempre, ¿no? Para eso estamos haciendo vídeos como este, ¿no? Exacto. Claro. Profesor Juan Miguel Zunzunegui, escritor, poeta, hombre de mundo, académico, que ha escrito libros tan increíbles como Los mitos que nos dieron traumas, Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, El regreso de Quetzalcóatl, El misterio del águila, novela histórica, su última obra, Falsificar la historia, que tiene mucho que ver con lo que hemos tratado hoy. Esta es su casa para cuando quiera volver, por supuesto. Y como siempre hago, le agradezco muchísimo su paciencia, su tiempo, su generosidad y la plática magistral que ha hecho para todos nosotros. Le doy total libertad, como siempre hago con todos mis invitados, para que cierre el encuentro diciendo lo que quiera. Es decir, resumen, añadido,
lo que quiera, cualquier cosa. Tiene total libre albedrío para cerrar nuestro encuentro sobre la leyenda negra de Hispanoamérica como usted estime oportuno. Solo una cosa muy simple, Santiago, muy, muy simple. Yo hablo de estas cosas, escribo de estas cosas y la gente bien ideologizada me sale con cosas como, claro, es que tú hablas a favor de Cortés porque te paga la derecha y esas tonterías que te dicen hoy en día, ¿no? Entender una cosa, Hernán Cortés tiene 500 años muerto. A Hernán Cortés le vale madres que yo lo reivindique. Hernán Cortés está muerto. A Hernán Cortés no le sirve ser reivindicado. A los que les sirve reivindicar a Hernán Cortés es a nosotros, porque es el odio a Hernán Cortés que se convierte en el odio a lo español, que se convierte en odio contra nosotros mismos. Entonces, combatir la leyenda negra, sin llegar a la leyenda rosa, pero combatir la leyenda negra no es algo que tengamos que hacer desde la América hispana, no es algo que tengamos que hacer por España. Combatir la leyenda negra en América no es algo que favorece a España, es algo que nos favorece a nosotros, porque vamos a lograr dejar de darnos estos discursos de odio contra nosotros mismos y tal vez podamos salir adelante. Esta revisión y reivindicación del pasado, de verdad, ni tiene que ver con decirle sí a Colón, ni al descubrimiento de América, ni a la conquista, ni reivindicar a Cortés, ni hablar bien de los españoles, o, como me han dicho, ni de ser un eurolacayo, porque hasta eso me han dicho. Es algo que nos conviene a nosotros. Dejar de hablar en contra de nosotros nos conviene a nosotros. Nos conviene y mucho, porque la historia no es solo hablar del pasado, es preparar el futuro entendiendo el presente, que eso también es importante. Profesor Juan Miguel Zunzunegui, para mí ha sido un absoluto placer y honor contar con usted en mi canal. Repito, esta es su casa para cuando quiera y pueda volver. Y nada, busquen las obras de Juan Miguel Zunzunegui en internet, busquen información sobre todo lo que hemos charlado hoy y analizado. Merece mucho la pena conocer lo que han hecho los hombres de la antigüedad, del pretérito, para poder entender lo que somos y hacia dónde podemos ir. Y yo, por mi parte, lo único que puedo decir es que nos vemos la semana que viene en más contenido en mi canal y que, como siempre, pulgar arriba, dejad por favor vuestro comentario abajo, suscribiros a este canal de YouTube si queréis más novedades audiovisuales de materialismo político, que es el marco teórico que seguimos, compartid este vídeo con familiares, amigos y allegados, sean negro legendarios, rosa legendarios o personas que buscan la verdad, por supuesto, activad la campanita para más notificaciones, si queréis apoyar económicamente el canal ya sabéis que tengo un Patreon y bueno, por supuesto, espero que hayáis disfrutado tanto como yo y como Alicia, que está aquí, de la plática magistral del profesor Juan Miguel Zunzunegui. Gracias, profesor. Gracias a todos los que habéis estado en el chat. Un saludo a todos y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! Gracias.